Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos al seminario permanente La ciencia es tu derecho en el ciclo de mesas de diálogo 2023, denominado La iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación y la necesaria renovación del marco jurídico nacional. Realizado en colaboración con la Coordinación Temática de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Este lunes 27 de marzo, llegamos a la sexta sesión, donde se abordará el tema del Sistema Nacional de Centros Públicos. Les invitamos a seguir la sesión en Facebook Live y en YouTube con ACID México. Compartir ahí, por favor, sus dudas y comentarios en ambas plataformas. Para dar inicio, solicitamos atentamente a la diputada Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, nos comparta un mensaje de bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Marielena Álvarez Bulla Roces, bueno, que le hagan llegar nuestro agradecimiento a la directora general del CONACYT por su interés en promover este seminario permanente, La ciencia es tu derecho, que se ha conformado por diversas mesas de trabajo que tienen por objetivo dialogar sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal por la que se expide la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en voz de los actores principales de este sector, investigadores, científicos, tecnólogos y académicos. También quiero agradecer el trabajo de mi compañera, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, que es la coordinadora temática de Ciencia, Tecnología, Innovación y de Educación del Grupo Parlamentario de Morena, así como a todo su equipo de trabajo, por procurar este vínculo de comunicación entre las diputadas y los diputados con la autoridad federal. De igual forma, agradezco a nuestro moderador del día de hoy, el doctor José Alejandro Díaz Méndez, titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del CONACYT. Por supuesto, también pues no puedo omitir reconocer el gran trabajo del enlace que realiza con las y los diputados de ambas comisiones el maestro José Antonio Ruiz Martínez, director de Consulta y Estudios Normativos. Gracias, Antonio, por todo el trabajo también. Aprovecho para saludar a los ponentes que hoy nos acompañan, la doctora Liliana Falcón Certuche, el doctor Alfredo Ortega Rubio, el doctor José Cruz Pineda Castillo, la doctora Leticia Miriam Torres Guerra, el doctor Edmundo Antonio Gutiérrez y el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este día. Bienvenido igualmente, pues agradecer a mis compañeros y compañeras diputadas que nos acompañan tanto de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como de la Comisión de Educación, por su interés en este relevante tema. Mando un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en vivo y a través de las redes sociales que se encuentran también con nosotros. Ahora que terminamos este ciclo del seminario, quiero iniciar este mensaje destacando el gran orgullo y alegría que me genera ser parte de este importante proceso, que conlleva el análisis y dictaminación de la iniciativa que envió el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque la eventual aprobación de esta iniciativa, el Poder Legislativo habrá culminado uno de los cambios más trascendentes en este sexenio, que fue la reforma constitucional en materia educativa. Esta reforma, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, reformó diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de nuestra Carta Magna. Particularmente en el artículo 73 se modificó la fracción quinta, que determina como un derecho de toda persona el gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. De igual forma, esta fracción genera una responsabilidad inalienable del Estado por apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, garantizando el acceso abierto a la información. En este mismo decreto, el régimen transitorio determinó que el Congreso de la Unión expediría las leyes reglamentarias correspondientes, donde se identifican cinco marcos legales: la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema de la Carrera de Maestras y Maestros, la Ley Reglamentaria al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación, la Ley General de Educación Superior y la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
Al culminar este proceso y aprobar la última de las leyes generales de la reforma educativa del 2019, estaremos cerrando el proceso renovador que tiene el espíritu de la Constitución y de la Cuarta Transformación. Como mencioné al principio, me llena de alegría tener la oportunidad de formar parte de este proceso, ya que como diputada electa en la 64ª legislatura y secretaria de la comisión que hoy me honro en presidir, tuve la oportunidad de incidir de forma directa en la reforma constitucional, así como en todas las leyes generales y reglamentarias derivadas de ella. La eventual aprobación de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación concluye el trabajo que corresponde al Poder Legislativo con la visión transformadora del actual gobierno, uno que ha promovido el bienestar social y el desarrollo del pueblo de México. Algo que se ha convertido en una obligación dentro del proceso legislativo es el Parlamento Abierto. Las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación hemos acordado la realización de este importante proceso, mismo que dará inicio el próximo miércoles 29 de marzo. Pero quiero resaltar y reconocer al CONACYT, que en el proceso de formulación de la iniciativa ha realizado un amplio proceso de diálogo y consulta, mismo que inició el 6 de marzo del 2019 y finalizó el 5 de diciembre de 2022, donde se realizaron más de 135 eventos entre mesas de diálogos, comités, foros, consultas, cuestionarios, entre otros. A esto se deben sumar las actividades que se han realizado con la comunidad para la recopilación de insumos para la construcción de la iniciativa. Asimismo, se han estudiado 49 iniciativas de los distintos grupos parlamentarios. Muestra que actualmente existen más coincidencias que desacuerdos sobre el contenido de la ley que nos corresponde dictaminar. En esta mesa de diálogo número 6 del seminario permanente se aborda el tema del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, algo que es análogo a uno de los títulos de la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa propone incorporar las bases del Sistema Nacional de Centros Públicos con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y próspera a través del pensamiento racional. En este título se establece que los centros públicos también tendrán la facultad para realizar investigación de ciencia básica y de frontera, contribuir a la formación especializada y de alto nivel, realizar investigaciones orientadas a las autoridades y a la sociedad, con el objetivo de diagnosticar y proponer acciones para resolver problemáticas sociales, particularmente las que formen parte de la agenda nacional, aportar insumos para construcción de políticas públicas en las zonas donde se encuentren los centros públicos. No omito mencionar que en todo momento se resguarda la libertad de investigación. De igual forma, la iniciativa regula en este título sexto la forma de gobierno y administración de los centros públicos. Se asegura la participación del personal de los centros públicos en la toma de decisiones a través de los órganos de participación y consulta que se materializan en el Consejo Consultivo Interno y la Asamblea del Personal de Investigación. Todo lo anterior con el objetivo de garantizar una mejor articulación y operación del sistema nacional. Esta propuesta de ley reconoce la importancia de los centros públicos como instituciones fundamentales para consolidar la independencia científica del país y se les otorga el carácter de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal con autonomía técnica y de gestión. Lo anterior deja en claro que en esta mesa de diálogo resulta fundamental para todos aquellos que conformamos las Comisiones Unidas de Ciencias, Tecnología e Innovación y de Educación y para todo el país, ya que el Sistema Nacional de Centros Públicos será una herramienta fundamental para transformar el sector científico y promover el desarrollo y progreso de nuestro país con igualdad y justicia. Para concluir, quisiera mencionar que el trabajo que nos compete hoy es el de realizar, en coordinación con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, el dictamen de la iniciativa que envía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto que sin duda ha buscado el consenso y ha promovido el diálogo y las reflexiones de los diferentes sectores involucrados, logrando presentar un marco legal que dará certeza a todos aquellos que se desempeñan en este importante sector. Un proyecto que busca eliminar los errores del pasado y busca consolidar como un derecho el acceso a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación para todas y todos los mexicanos. Un marco que, sobre todo, busca garantizar el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias, diputada, por este mensaje. Y ahora es turno del diputado Alberto Villa Villegas, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Por favor, le pedimos hacer uso de la palabra. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Okay, buenos días. Sean todos bienvenidos a esta sexta mesa de diálogo sobre la iniciativa de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, cuyo tema es el Sistema Nacional de Centros Públicos. La iniciativa que hoy nos trae a revisar y considerar, recordar que fue presentada el pasado 13 de diciembre por el Ejecutivo Federal, con el objetivo de coadyuvar a construir una sociedad más libre, igualitaria, justa y próspera. Es importante que las y los mexicanos cuenten con leyes que tengan como base un pensamiento racional, reflexivo, crítico y creativo, como la que hoy se analiza y se discute, con la cual se busca alcanzar una auténtica ciencia en beneficio de todas y de todos los mexicanos. La ciencia, tecnología e innovación debe de estar siempre al servicio de la nación y en pro del bienestar del pueblo, por lo que es necesario erradicar toda tendencia privatizadora, utilitaria y elitista. También hay que decir que de tal manera, con esta iniciativa, se prevé dar un paso importante para que las humanidades, la ciencia, la tecnología y la innovación se enfoquen en atender las necesidades esenciales del pueblo de México. Por eso en esta mesa se analizará el día de hoy es el cual es el Sistema Nacional de Centros Públicos, los cuales dentro de la propuesta de ley se buscará consolidar en coordinación con el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. La iniciativa se establece un Sistema Nacional de Centros Públicos como un pilar en la libertad, pluralidad y equidad epistémicas, esto con el fin de impulsar la investigación en ciencia básica y de frontera, una ciencia de acceso universal al conocimiento científico. De tal manera que reconociendo la importancia de estas instituciones, se podrá impulsar en México un pensamiento racional, reflexivo, crítico y creativo. Adicionalmente, se buscará promover la libertad de pensamiento, pues con este paso el conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas se impulsarán desde un enfoque cultural y de derechos humanos, favoreciendo su operación de manera transparente, pero sobre todo asegurando la participación de las comunidades involucradas en la materia, a través de órganos de representación en coordinación con comités externos de evaluación, así como con instancias del gobierno correspondientes. Es tiempo de transformar la política científica. Debe de ser más amplia, incluyente, integral y participativa, y sobre todo que posibilite el bienestar del pueblo de México y así garantizar su derecho humano a la ciencia. Para esta mesa contaremos con la presencia de importantes voces dentro de la comunidad, quienes hoy, con el fin de revisar desde una perspectiva especializada en el Sistema Nacional de Centros Públicos, podremos ver de mejor manera dichos temas. Para eso quiero agradecer la presencia de la doctora Liliana Falcón Certuche, el doctor Alfredo Ortega Rubio, el doctor José Cruz Pineda Castillo, la doctora Leticia Miriam Torres Guerra, el doctor Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez y el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle. Concluyo diciendo que por una ciencia, tecnología e innovación a favor de las y los mexicanos, arrancamos esta sexta mesa del Sistema Nacional de Centros Públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado, por esta intervención. Y efectivamente, para dar ese inicio a la presentación de nuestros ponentes que nos acompañan y nuestra ponente, dejo con ustedes al doctor Alejandro Díaz Méndez. Él es titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional y hoy nos ayudará con la moderación en esta importante sesión. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta mesa 6 de la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación y la necesaria renovación del marco jurídico institucional. Saludo con todo respeto a la diputada Flora Tania Cruz Santos y al diputado Alberto Villa Villegas, integrantes de la Comisión de Educación y de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, respectivamente.
Saludo cordialmente también a todos los ponentes. No voy a mencionar ya sus nombres, ya han sido mencionados. Ellos nos compartirán sus reflexiones en torno al Sistema Nacional de Centros Públicos, que es el tema de esta mesa. Iremos yendo en cada uno de los ponentes. Cada uno de ellos tendrá hasta 15 minutos para presentar sus reflexiones sobre esta iniciativa de ley general que está en manos de nuestras legisladoras y legisladores y que permite reivindicar el valioso derecho a la ciencia que consecutivamente garantiza otros derechos fundamentales como la educación, la alimentación y la salud, de tal forma que nadie más se quede atrás ni nunca nadie más se quede fuera del goce de los beneficios que de ella emanan. ¿Cuál es el papel de los centros públicos de investigación en la política nacional? ¿Cómo se puede lograr una articulación eficiente, eficaz, de tal forma que podamos dar una herramienta suficientemente robusta, fuerte al Estado mexicano para conseguir la soberanía, la independencia tecnológica, pero también el bienestar para todos los ciudadanos? Ese es el tema de esta mesa, puesto que ya se ha reflexionado en esta serie de seminarios sobre otros temas de la iniciativa de ley que nos ocupa. Hoy vamos a profundizar en ellos. Anejas a la iniciativa de ley, vamos a encontrar diferentes convicciones como la reivindicación de los centros públicos de investigación como instituciones fundamentales para el Estado del desarrollo nacional, como la articulación y operación de un sistema fuerte de centros públicos, su gobierno y su administración, y por supuesto la lógica armonización normativa de las cosas comunes con un claro respeto a la libertad de investigación, de sus instrumentos de creación y de los derechos laborales adquiridos en cada uno de los centros. También anejo estará la convicción de ampliar la participación activa de las comunidades en los ejercicios de gobierno, consulta y evaluación. Y no podría ser de otra forma. Así lo han impulsado, lo han buscado las comunidades por muchos años. Voy a dar paso a nuestros ponentes, a las intervenciones de ellos, y para ello le voy a dar primeramente la palabra a la doctora Liliana Falcón Certuche. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Análisis Político y Medios de la Información en la Escuela de Graduados de Política Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey y doctora con mención honorífica en Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte. Periodista con más de 20 años de trayectoria y una reconocida activista por los derechos de las mujeres. Sus líneas de investigación se centran en temas de género y violencias estructurales contra la mujer, trabajos por los cuales se ha desempeñado como asistente de investigación en los programas nacionales estratégicos para combatir las violencias estructurales. Actualmente, la doctora Falcón Certuche es miembro del programa de Investigadores por México. Adelante, doctora, tendrá 15 minutos. Yo le indicaré faltando dos para que vaya concluyendo. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto estar aquí ante ustedes, participando en el seminario permanente La Ciencia es tu Derecho, porque lo es. El tema de hoy que nos convoca del Sistema Nacional de Centros Públicos. Inicio estableciendo que este proyecto de ley ha desatado una serie de críticas constructivas y también de debates como los que sostendremos hoy, porque no hay leyes perfectas, sino perfectibles, y por eso estamos aquí, en atención a lo que concierne a los centros públicos de investigación. En medios de comunicación, redes sociales virtuales, foros y hasta en el comedor de las instituciones académicas, una y otra vez se esgrimen ideas, argumentos y falacias. Es preciso un análisis minucioso de la propuesta de ley para diferenciar unas de otras. Entiendo que tanto los documentos legales han estado y siguen a la disposición de todas las personas interesadas, no pretendo abusar de su atención realizando una lectura en voz alta, aunque permítanme hacer las referencias que son absolutamente necesarias. Empecemos mencionando el título sexto del Sistema Nacional de Centros Públicos, capítulo primero, artículo 71. Se explica que el sistema se crea como una herramienta de articulación de los recursos, infraestructuras y redes de los centros públicos, con el objeto de contribuir con sus capacidades al diseño, ejecución
y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional. El artículo sigue. Sigue y finaliza diciendo que el sistema no contará con personalidad jurídica, ni personal propio, ni bienes inmuebles. Comento esto porque una de las críticas principales es que desaparecerán los centros públicos de investigación y se crea un sistema que los va a reemplazar. Leyendo cuidadosamente la ley, se entiende que por el contrario, se fortalece en una organización que facilitará el alcance del objeto para lo que fueron creados, que es ciencia para todas y para todos. El anteproyecto de ley pretende articular los centros para maximizar sus esfuerzos. El siguiente artículo, el 72, trata de los objetivos de este sistema nacional, entre ellos, cito, contribuir a la construcción de una sociedad más libre, justa, igualitaria y próspera, impulsar el avance del conocimiento y la formación especializada, establecer programas de posgrados de manera conjunta entre los distintos centros, etc. Es decir, nada a lo que no estén obligados ya. Justos son los objetivos de los centros de investigación, la formación especializada, los programas de posgrado, el avance del conocimiento, la generación de conocimiento para todas y para todos. No tiene caso que, como sucede ahora, cada centro de manera independiente compita por recursos y se deslinde cuando se le solicite que participe en cuestiones de trabajo. Bajo el sistema nacional se compartirán objetivos, mismos que se trabajarán de manera conjunta. El apartado 12 insta a fomentar con perspectiva y paridad de género la inserción laboral de las personas. Justo es uno de los artículos o de las propuestas de los apartados que más han estado en contra y justamente es parte del problema. Es que actualmente no hay una armonización normativa que les obligue, porque está claro que necesitan obligatoriedad jurídica para erradicar el machismo, a incorporar perspectiva de género en la academia. Vamos al artículo 73. El Consejo Nacional debe promover la articulación del sistema de centros públicos, lo que decíamos, a través de una política integral de armonización normativa, vinculante para los centros públicos de su sector y orientadora para los coordinados por dependencias federales, así como para los centros públicos locales. El artículo sigue. Armonización normativa es lo que se propone, y sin embargo es evidente la necesaria homologación de reglamentos. Las que hemos trabajado en centros públicos de investigación y quienes laboran ahí, conocemos lo intrincado que es realizar proyectos en conjunto ante las diferentes normativas. Poner las casas en orden, alinearlos, no debiera ser un problema, pues se respeta la autonomía y la independencia. Y sin embargo, a juzgar por la reticencia al cambio, parece que los centros públicos de investigación, pareciera, actúan como feudos de poder más que fuerza de generación de conocimiento. Como estudiante y egresada de centros públicos, sé que, como muchas mujeres, son muchos los casos de acoso y pocos los académicos que enfrentaron o que enfrentan consecuencias por ello. Es necesaria una normativa. Sigamos con el análisis. Tenemos el artículo 79 del capítulo segundo, que tanta preocupación ha causado. En cuestión señala los supuestos bajo los cuales los centros públicos de investigación dejarían de ser considerados como tales, por determinación de la Junta del Gobierno del Consejo Nacional. Ojo, una junta que está conformada por múltiples actores. Los cinco apartados responden a cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Se lee y cito. Los centros públicos dejarán de ser considerados como tales cuando, en los hechos, realicen de manera preponderante actividades que no sean de investigación humanista y científica, desarrollo tecnológico e innovación, por la solicitud que realicen dependencias a partir de los resultados de las revisiones, auditorías y evaluaciones que se les practiquen como consecuencia de las evaluaciones, etc. Es decir, lo que establece este artículo es que deben realizar el trabajo para lo que fueron creados. No se comprende cuál es la preocupación, puesto que si las personas que dirigen o presiden tal o cual centro público de investigación se conducen dentro de la ley, siguiendo los objetivos, cumpliendo con lo establecido, no tendrían absolutamente nada que objetar. Ahora bien, es preciso enfatizar la condición de público.
Estos son centros públicos de investigación sostenidos con el erario, es decir, con los impuestos de las mexicanas y los mexicanos. El esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores que contribuyen a pagar estos centros, lo menos que se les debe es la certidumbre de que están sujetos a revisiones y auditorías para certificar que su esfuerzo está bien invertido, que tiene resultados que les van a alcanzar, que van a llegar a las comunidades, a los territorios, a mejorar los centros urbanos, pero también las periferias, y que no van a destinar estos esfuerzos a las consultorías o al negocio de alguna iniciativa privada. Es de notarse que un argumento que se repite constantemente es que los centros públicos de investigación ya son sujetos de evaluaciones, y así es. Sin embargo, no podemos dejar de lado el asunto de los poderes fácticos, pues es práctica común que las comisiones evaluadoras sean comisiones armadas a modo. Recordemos que el poder fáctico se ejerce al margen de las instituciones, no desde el aparato formal del Estado, pero tiene gran influencia en él. Si queremos transformar la corrupción de las instituciones, es preciso aceptar el estado actual de las cosas. Una evaluación entre pares no está exenta a malas prácticas. La academia es un espacio de poder, y como espacio de poder es espacio de disputa, y a través de los años se han desarrollado usos y costumbres que es preciso transformar o erradicar. La resistencia a la posibilidad de ser auditados por un consejo independiente es un termómetro claro de la resistencia a la transparencia. Y esto va de mano con la indignación suscitada por el artículo 85, el cual señala que las personas humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y técnicas adscritas a los centros públicos son servidoras públicas y deben observar principios éticos, etc., y se les obliga a la declaración patrimonial y de intereses. He escuchado y leído argumentos en contra que carecen de sentido. Permítaseme leer un párrafo de una editorial publicada. Dice: preocupa también que se mantiene la equivocada idea de que el personal científico son funcionarios públicos. Dice: se trata de académicos asalariados sin recursos económicos adicionales. Esto sin demérito de quienes tengan responsabilidades de manejo de fondos públicos, deban cumplir lo que en ellos establece. Aquí finaliza el escrito. Vamos por partes. Se dice que es una equivocada idea, así se señala, que el personal científico sea funcionario público. Sin embargo, sus salarios y prestaciones provienen del erario. Entendemos todos que el servidor o servidora pública es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, independientemente de la naturaleza de la reacción laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, obligada a pegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Entonces, trabajan para el Estado, su salario lo paga el Estado, pero se niegan a ser considerados servidores públicos, como si fuesen una élite distinta, y se niegan a presentar declaración patrimonial. De nueva cuenta, es clara la reticencia a la rendición de cuentas. Además, al margen, una anotación. Quien escribe esta editorial señala, como ya lo vimos, que los académicos son académicos asalariados sin recursos académicos económicos adicionales, lo cual en la práctica no sucede. Las académicas y los académicos por lo general reciben recursos adicionales al margen de su trabajo en los centros públicos de investigación, derivados de su trabajo, por supuesto. Becas, conferencias, cursos, cátedras, seminarios, participación en comités son pagados por otras instituciones y la iniciativa privada. Inclusive, muchas veces esto provoca que, amparados en oficios de comisión, declinen dedicar tiempo, horas clase y otras actividades en los centros públicos de investigación a los cuales se encuentran adscritos. Permítanme ser clara, si bien la difusión y divulgación del conocimiento es parte del trabajo académico, tienen derecho a ello, es totalmente legal y ético, también es ético reconocer que los académicos asalariados, como dice la editorial, sí pueden acceder, y sí lo hacen, a estos recursos económicos adicionales. Abonaría mucho si, con la misma exigencia que se exige autonomía, se brindara la transparencia. La academia es un espacio de poder y de privilegios, nos gusta admitirlo o no. En 2020, el 3.9% de la población mayor de 25 años en México tenía una maestría, mientras que el 0.9% tenía un doctorado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Censo de Población y Vivienda. Quienes estudiamos amparados por el derecho a la educación libre y gratuita,
Sabemos que no basta con el esfuerzo para llegar hasta aquí. Y si queremos transformar al país, es necesario que exijamos nuestros derechos, pero también que revisemos nuestros privilegios. Y si los beneficios que los académicos asalariados ostentan no los tienen las y los trabajadores de México, entonces no son derechos, son privilegios. La cultura del privilegio es un orden simbólico que interactúa con prácticas establecidas consideradas aceptables. Y la academia durante mucho tiempo tuvo acceso a recursos públicos para su beneficio privado. Basta con revisar a detalle el padrón del Sistema Nacional de Investigadores para comprobar que las élites se reproducen y protegen a sí mismas. Con prácticas viciadas, se han favorecido las trayectorias educacionales de quienes se cobijan bajo el poder. Se supone que la academia combate el clasismo, el racismo, el malinchismo y el machismo rampante y lacerante, y hasta ahora continúa reproduciendo estas violencias amparada justo en los conceptos de autonomía y de libertad de cátedra. Es necesario el cambio para que la Academia Mexicana llegue a ser de todos y para todas las mexicanas y mexicanos y no para unos cuantos, los mismos de siempre, los que estudiaron posgrados extranjeros y se evalúan entre sí, los que son intocables e impunemente cometen y encubren acosos laborales y sexuales, los que en las aulas destruyen vidas y carreras porque sí, porque pueden. El cambio es urgente, puesto que, y cito a Martin Oppenheim, mientras más fuerte es la cultura del privilegio, más tiende a darse una relación del tipo círculo vicioso entre instituciones y estructuras, lo que significa que hay menos innovación en ambos lados, porque el sistema de privilegios permea estructuras e instituciones, o bien porque los poderes fácticos del sistema de privilegios tienen una capacidad de veto sobre el cambio institucional que la voluntad política no logra torcer, o porque en una cultura del privilegio hay recompensas mutuas entre élites políticas y económicas que surten un efecto de desmovilización. Profesor Falcón, les pido que vaya concluyendo. Claro, es necesario que evitemos este veto sobre el cambio. Es importante mencionar, para concluir, que este anteproyecto de ley ha sido ampliamente debatido. Puede objetarse a o b de esta propuesta, pero no puede decirse que el presente anteproyecto es una imposición. Durante 4 años se han realizado actividades de consulta, reuniones de trabajo con diversos actores de la comunidad, recolección de propuestas, cuestionarios y opiniones al respecto. La opinión de más de 70.000 personas e instituciones están vertidas en el documento. Es fundamental reconocer el esfuerzo, este esfuerzo que queda borrado ante la presunción de verticalidad de origen. Las formas también son fondo y este anteproyecto de ley sí ha sido consultado. Las investigadoras de este país, los investigadores de este país podemos disentir, pero no debemos mentir. Habrá quienes les convengan que las reglas nunca cambien, pero el cambio es necesario, urgente. La academia necesita abrir espacios y practicar lo que predica. Esta iniciativa de ley pugna por una transformación más allá de los simulacros individuales en cada centro de investigación. Estoy a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y por supuesto, exijo en nombre de las que me precedieron, de las que estamos y de las que vendrán, nunca más una academia sin nosotras, las mujeres. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Viviana Falcón Sertuche, por su participación. Vamos a darle paso al doctor José Cruz Pineda Castillo. Le pido que se prepare ya en el micrófono. Doctor Pineda Castillo es ingeniero industrial con especialidad en electricidad por el Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en ciencias en control automático y procesamiento de las señales por la Universidad Joseph Fourier y el Instituto Politécnico Nacional de Grenoble en Francia. Cuenta con diversas especialidades en electricidad e inteligencia artificial. En el ámbito académico se ha desempeñado como profesor de licenciatura y posgrado tanto en universidades nacionales como extranjeras. Su trabajo de investigación ha derivado en múltiples desarrollos para la industria, trabajo por el cual fue nombrado desde 2019 como director general del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Doctor Pineda, tiene hasta 15 minutos para hacer su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Díaz. Un gusto saludar a todos, todos quienes están conectados con nosotros, a la diputada, al diputado, que amablemente nos acompañan y que han dirigido un discurso muy correcto que me parece y apoyo totalmente, así como también apoyo
todas las palabras que ha expresado con mucha certeza la doctora que me ha precedido, la doctora Liliana Falcón, y que me parece que pone también un contexto excelente, preciso, y no a tan solo un contexto, sino ha precisado también muchos de los aspectos no tan solo necesarios para pensar y tener una iniciativa de ley importantísima, sino también para ver los beneficios que es importante que esta tendrá, no tan solo para la buena línea de trabajo en los centros de investigación en la ciencia en México, sino para el país. Y espero no tocar algunos de los temas que ya tocó muy acertadamente la doctora Falcón, sin embargo, pues me atreveré de todos modos a hablar lo que tengo preparado. Lo primero que quisiera decir es, efectivamente, para empezar, la ley de ciencia y tecnología actual, esta inició, se aprobó el 2000, con algunos elementos que se habían gestionado desde 1999. Sin embargo, ahí se le agregaron algunos aspectos que ya se hablaba en el mundo sobre el beneficio de la innovación. No obstante, se agregó y tenemos más de 20 años con estos elementos de innovación y no se ha visto prácticamente ninguna incidencia de la innovación en la resolución de problemas de interés nacional y de interés público. Esto es muy desafortunado, porque no significa que no se haya invertido en la innovación, porque así lo promueve esta ley, o lo promueve esta ley que actualmente se encuentra. Sin embargo, no es suficiente con invertir en innovación para tener resultados sin innovación. Se requiere, por supuesto, que haya voluntades, y en muchas ocasiones, que haya voluntades que puedan alinearse por reglas y leyes precisas. ¿Qué es lo que desafortunadamente falta a esta ley? Pues el formato de la ley actual de ciencia y tecnología contiene generalidades, falta de regulación hacia los EPIs, y esto es dicho por los propios directivos del CONACYT de la administración pasada. No precisa ningún plan estratégico que sea mesurable en tiempo y que sea revisado correctamente por, yo diría, la incidencia en la sociedad en general, puesto que el tema de la ciencia y la tecnología es un tema concurrente que interesa a todos. Y por supuesto, tus resultados interesan a la sociedad en general y especialmente interesan a todo lo que nosotros llamamos el interés público. Y especialmente si puede llegar a toda la sociedad sin excluir a nadie, ese es el objetivo primordial de poder trabajar en ciencia y tecnología, dado que ésta puede aportar al desarrollo de una sociedad en forma económica y en muchos otros impactos sociales, lo que desafortunadamente hasta el momento no se ha podido observar con claridad. Quisiera yo tomar ahora un poquito el aspecto global, porque yo creo que es importante que lo veamos también, porque no me voy tampoco a ir en detalle revisando artículos de la ciencia y tecnología, o sea, de la propuesta de la iniciativa de ley, puesto que ahí está, se ha revisado, ha habido muchos foros, como lo comentó la doctora Falcón, y yo creo que eso mejor lo llevamos a las preguntas. Revisaré, por supuesto, uno que otro, especialmente para explicar un poco también las controversias que ha habido y entonces explicar en forma precisa que en verdad no hay ninguna contradicción que pudiera dañar el desarrollo de la ciencia en México. Al contrario, como dije, es para que pueda haber
una mejor claridad en los que trabajamos en la ciencia y tecnología de la necesidad de que ésta incida en las necesidades propias del interés público. Todos somos testigos de las importantes transformaciones que se están llevando a cabo en el mundo, y por supuesto nuestro país no es la excepción, y está haciendo lo propio con importantes transformaciones en bien de la sociedad en su conjunto, no excluyendo a nadie, menos a la mayoría más desprotegida. Esto lo está haciendo el gobierno federal, interpretando la historia de México, pero sobre todo con la visión de la situación que México tiene y tendrá en el llamado mundo moderno. Por supuesto, estas transformaciones que se están haciendo se están logrando a través de una verdadera democracia, incluyendo sin duda transformaciones en el seno del sector ciencia y tecnología, obviamente, pues el carácter de la investigación científica y tecnológica y especialmente la pública es un tema concurrente, cuyos beneficios deben orientarse al interés público y sin duda, de esta forma, no dejará de impactar el interés mundial de la ciencia, tecnología y la innovación. ¿Por qué? Pues porque el país ya no está desconectado del mundo, forma parte íntegra del mundo. Y al resolver problemas importantes y necesarios que atañen la sociedad de nuestro país, a quienes la ciencia y la tecnología pública debe dar prioridad, sin duda se resolverán problemas también que impactan a nivel mundial las soluciones que se puedan dar. Primero, y para reforzar lo antes dicho, en el panorama mundial, les recuerdo que en el año 2015 se adoptó en la ONU la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contiene 17 objetivos que se han de lograr para ese año, es decir, para el 2030. Citaré solo 6. Fin de la pobreza, educación de calidad, fin del hambre, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y trabajo decente. Ahora bien, en la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el título 6 del Sistema Nacional de Centros Públicos, capítulo 1, artículo 72, en el que se exponen los objetivos del sistema de centros públicos bajo la coordinación del CONACYT, el primer objetivo en el párrafo 1, que ya leyó la doctora Falcón, pero quisiera mencionarlo con la posibilidad de que sea una repetición, pero creo que vale la pena, porque ahí dice que los centros públicos, en sus objetivos, el primero es contribuir a través de las humanidades, la ciencia, las tecnologías y la innovación a la construcción de una sociedad más libre. Y luego dice todo lo demás. Yo me detengo a más libre. Por una razón. Porque en México, y muy probable en muchos otros países, el problema de aprender con verdadera libertad no es un problema intelectual, como muchos han intentado mostrar. Es un problema de moralidad. Ha sido un problema de moralidad y no un problema intelectual. El problema de aprender con verdadera libertad en México. Y como veremos, lo que la ciencia, la propuesta o la iniciativa de ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación va más alineada con una sociedad sostenible que con un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un discurso, como el de la ONU. El de una sociedad sostenible surge de una propuesta de ley, y en donde la ciencia y la tecnología juega un papel importante para que una sociedad tenga un desarrollo sostenible. Primero, más libre. Y eso habla de democracia, como en un momento hablaré
inclusive democratización de la ciencia, porque es indispensable para que haya concurrencia y para que no tome decisiones solo un grupo. Yo creo que ya es importante y está siendo en estas transformaciones muy importante el que se vaya desechando la creencia que solo algunos cuantos representan a México. Si bien en el discurso de la ONU el concepto de desarrollo sostenible, como dije, es importante, lo es más el concepto de sociedad sostenible, que promueve la felicidad, el progreso y la paz, como ya se mencionó también hace un rato por la doctora Falcón, y las virtudes que sustentan una sociedad floreciente y duradera, es decir, una sociedad sostenible, son la integridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas. No hay otra forma. A esta le podemos agregar otros, pero van a ser subdivisiones de estas. Y es por eso que estas transformaciones en las que se incluye esta iniciativa de ley va en el sentido de una sociedad sostenible, floreciente, libre, igualitaria, justa, y donde la ciencia debe tener también, o los actores del desarrollo de ciencia y tecnología, deben, por supuesto, tener también esas virtudes. No tan solo poseerlas, deberemos de ser un ejemplo de esas virtudes. Por lo tanto, y en mis consideraciones, la iniciativa de ley va en el sentido de desarrollar gradualmente una sociedad sostenible, que ya es tiempo de desarrollar en México, poco a poco, gradualmente. La ciencia, la tecnología y la innovación bien alineadas, con objetivos claros y resultados útiles, que pocos hemos visto, podrá contribuir al desarrollo de la sociedad en general y, por lo tanto, podrá contribuir en México al desarrollo de una sociedad sostenible. Y, por lo tanto, la comunidad científica y tecnológica del país deberá igualmente poseer las virtudes antes mencionadas. Debe inclusive ser, como ya dije, un ejemplo de esa regla. Ahora bien, podríamos decir, como también muy bien lo comentó la doctora Falcón, defender la posición, defender un statu quo y decir, pues ya lo tenemos. Sin embargo, en ese sentido, falta mucho por hacer. Somos conscientes, creo yo, todos, de que falta mucho por hacer. Mucho transformar. Y no hay otra. Tiene que ser con leyes y normas, reglas. Pues apenas si debo decirlo, pero la desafortunada debilidad de nuestra tradición. 2 minutos, doctor Pineda. Tecnológica, correcto. Termino ya en medio minuto, doctor. Contemporáneas en el desarrollo del país tienen seguramente el mismo origen en la pobre tradición democrática que heredamos del pasado. Por lo mismo, en todos los aspectos de la vida mexicana se encuentra al mismo tiempo que una conciencia de la autenticidad de nuestras instituciones, un afán de coherencia que éstas no nos han ofrecido, y entre ellos el de la ciencia y la tecnología. Y este es el tiempo propicio para transformarlas, y aquí aparece la mayor diferencia entre lo hecho y todo lo que falta por hacer en estas transformaciones del país. Todo parte, es mi punto de vista, y creo que se concuerda con lo que ya se ha dicho, todo parte de una premisa correcta, que es sobrepasar las apariencias, imaginar otra cara de México. Por ejemplo, un ejemplo esencial que estamos hablando en la iniciativa de ley es la creación del sistema de centros públicos, cuyas bases ya hemos hablado y ya se han mencionado. Muchísimas gracias a todos por su paciencia en escucharme. Muchas gracias, doctor Pineda, por sus importantes reflexiones. Vamos a escuchar ahora a la doctora Leticia Miriam Torres Guerra. Ella es licenciada en Química Industrial en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo el doctorado en materiales cerámicos avanzados por la Universidad de Aberdeen, Escocia.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de manera ininterrumpida desde 1986 y desde el año 2002 a la fecha es nivel 3 del SNI, siendo la primera mujer en Nuevo León en obtenerlo. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Sociedad Mexicana de Materiales, así como de la Sociedad Internacional de Investigaciones en Materiales. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado importantes cargos como son subdirectora de investigación de la Facultad de Ciencias Químicas, directora adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT, jefa del Departamento de Ecomateriales y Energía de la Facultad de Ingeniería Civil y líder del Cuerpo Académico Consolidado Desarrollo de Materiales Ambientales del 2018 a la fecha. Es líder certificada en energías aplicadas renovables y eficiencia energética por Harvard University desde 2019, y desde el 2019 es directora general del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP. Adelante, doctora Torres. Buenas tardes ya. Muchas gracias por la presentación. Agradezco al doctor Alejandro Díaz, nuestro moderador, por la presentación. Y como pueden percibirse, quisiera además compartir que soy una gran apasionada de la ciencia. He dedicado la mayor parte de mi vida a la investigación científica, a la formación de nuevos talentos especializados en materiales avanzados multifuncionales, además de haber tenido la oportunidad de impulsar y dirigir tanto nuevos laboratorios como centros de investigación. Por lo que el tema de la nueva Ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación realmente me entusiasma, considerando el gran impacto positivo e incidencias significativas que puede tener en beneficio de nuestra sociedad. Dicho esto, permítanme un segundito para compartir la presentación que preparé. Permítanme. ¿Ya? ¿Están viendo la presentación, verdad? Ya la vemos, y adelante. Sí. El punto de partida para el análisis de las implicaciones que tiene la nueva iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación es la consideración de que esta iniciativa tiene como objetivo ser el instrumento normativo de base para consolidar el rumbo de la política científica y tecnológica del país, garantizando el derecho humano a la ciencia y ejerciendo la rectoría para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Por este motivo, esta iniciativa ha sido elaborada tomándose el tiempo necesario para ofrecer la certidumbre de que tenga los elementos requeridos para motivarnos a los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores para orientar esfuerzos a fin de que a través de nuestras actividades contribuyamos al progreso de nuestro país, elevando la vocación de nuestros jóvenes por estos temas y brindando oportunidades de trabajo para juntos atender los grandes desafíos de México en temas de seguridad, salud, alimentación, vivienda, energía y otros más que conforman los programas nacionales estratégicos. Los tres pilares que conforman las bases de la nueva ley involucran, entre otras cosas, uno, apoyo a la investigación en ciencia básica, pues es claro que todo desarrollo tecnológico que contribuirá a mejorar el estado. Bueno, que tú. ¿Y tú? Apoyo a la investigación en ciencia básica, pues es claro que todo desarrollo tecnológico que contribuirá a mejorar el estado de bienestar de los mexicanos, parte de la investigación en temas de fronteras en conocimiento. Dos, la agenda nacional que será definida con una visión enfocada en atender los grandes retos de la sociedad mexicana, atender los problemas estratégicos ya identificados, cuya solución reducirá la brecha que existe entre los diferentes estratos sociales de nuestro país. El tercer pilar consiste en apuntalar las capacidades en infraestructura y equipamiento para la investigación e incrementar el número de investigadores a través de la formación de nuevos talentos especializados de alto nivel y de abrir espacios para estas nuevas generaciones de científicos y tecnólogos que han decidido incursionar en los diferentes temas de humanidades, ciencia y tecnología e innovación. De esta manera, para cumplir con el alcance que se plantea en el objetivo, la iniciativa de ley está estructurada con seis títulos.
1. Del fundamento de la nueva ley. 2. De la política pública del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, del fomento y financiamiento de las HCTI y del Consejo Nacional. Estos títulos ya fueron tratados en las mesas de análisis que previamente se organizaron, y el día de hoy en esta mesa nos estamos ocupando en el último de los títulos de esta iniciativa. Es decir, estamos analizando el sexto, que se trata del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación. En la elaboración de este título sexto correspondiente al Sistema Nacional de Centros Públicos, los directores de los Centros Públicos de Investigación tuvimos sesiones intensas de trabajo y aportamos muchas ideas y propuestas que fueron incorporadas a algunos de los planteamientos que conforman este título, el cual se compone de 4 capítulos: disposiciones generales de los centros públicos, número 3 de los órganos de los centros públicos y número 4 de los programas institucionales. En el capítulo 1 de disposiciones generales se establece la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos como una herramienta de articulación de los recursos, infraestructuras y redes de los centros públicos. Cabe mencionar que en la ley vigente ya hay referencia en este concepto, sin embargo, la ley orgánica requerida para concretar esta iniciativa no fue expedida. Ante algunas dudas que se han externado, empecemos por dejar claro que el Sistema Nacional de Centros Públicos estará dirigido por el Consejo Nacional. Además, este sistema no es exclusivo para los centros públicos que articula actualmente CONACYT, ya que estará abierto la posibilidad de que otros centros de naturaleza regional, estatal o municipal puedan incorporarse a este sistema a través de convenios. Para fortalecer los centros públicos, estos se podrán organizar en grupos de acuerdo a vocaciones. Y para mantener una operación eficiente, el Consejo Nacional designará un coordinador de grupo de el Consejo Nacional designará a un coordinador por grupo. Los titulares de los CPs participantes conformarán un Consejo General, mismo que tendrá el carácter de ser consultivo para el Consejo Nacional. Este mismo apartado establece los objetivos guías del Sistema Nacional de los Centros Públicos, algunos de los cuales mencionaré a continuación. Como ya se ha dicho antes, el número 1, construir una sociedad más libre, igualitaria, justa y próspera. 2, impulso a la ciencia básica y formación de nuevos talentos especializados. 3, establecer programas nacionales de posgrado. Diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemas nacionales. Aportar elementos e insumos para la construcción e implementación de políticas públicas orientadas al mejoramiento de vida en las regiones donde se ubiquen las sedes. Muy importante. Sexto, impulsar la consolidación de un ecosistema nacional de innovación abierta. Séptimo, contribuir a la apropiación social del conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas. Transferir la aplicación de ciencia y tecnología a la sociedad con responsabilidad ética, social y ambiental. Facilitar la planeación estratégica participativa y promoción de las políticas de acceso universal al conocimiento y sus beneficios. Promover la participación democrática, informada y efectiva de la comunidad en humanidades, ciencias, tecnología e innovación. Contribuir a la independencia científica y tecnológica de México. Fomentar la inserción laboral de personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras. Y promover el mejoramiento continuo de las condiciones salariales y las prestaciones del personal adscrito a los centros públicos. Con el fin de facilitar la operación, se establecerán comités de armonización normativa y dicha articulación será vinculante para los centros públicos y orientadora para aquellos centros coordinados por otras dependencias. El Sistema Nacional de Centros Públicos tendrá como uno de sus propósitos brindar apoyo a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Además, la Junta de Gobierno del Consejo Nacional generará un reglamento general del Sistema Nacional de CPES y expedirá las bases generales para la profesionalización del personal de centros públicos. En el capítulo 2 se establece el mecanismo para obtener el reconocimiento de centro público, el cual se realizará por medio de la Junta y el titular del Ejecutivo. Se establece también la autonomía técnica y de gestión de centros públicos alineados al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Especial de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, el PECIT y el CONACYT. En este capítulo se deja también claro que en el desarrollo de las actividades académicas se garantiza la libertad de investigación.
En el tema de participación de excedentes de ingresos propios y regalías, el Consejo Nacional determinará criterios y porcentajes para el personal de los centros. En aras de garantizar que se atienda el interés público por parte de los centros, el Consejo Nacional validará las actividades de vinculación con el sector productivo de los centros públicos bajo su coordinación. En el capítulo tercero se establece que los órganos de gobierno, dirección, consulta y evaluación de los centros públicos serán el órgano de gobierno, la dirección general o equivalente, el consejo consultivo interno o equivalente con un comité académico y otro técnico, la asamblea del personal de investigación de HCDTI, el Comité Externo de Evaluación y la Comisión Dictaminadora o Equivalente. Se establece además que el órgano de gobierno será presidido por la entidad coordinadora del sector, que para nuestro caso en los centros públicos será el Consejo Nacional y al menos también la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Función Pública formarán también parte del gobierno para cada centro. Las atribuciones del órgano de gobierno de los centros públicos se establecen en el artículo 89, entre las que se destaca la aprobación del programa institucional y la evaluación del desempeño de la institución. De igual manera, aprobará la estructura organizacional de la institución, la distribución del presupuesto anual, el programa de inversiones, el uso de los recursos excedentes generados como ingresos propios, el estatuto del personal de investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico e innovación, entre otras. En este mismo apartado se establece que los centros públicos conformarán las asambleas del personal, mismas que estarán formadas por las personas que realicen directamente investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, y su función será opinar sobre proyectos de programas institucionales del centro público y otras actividades que se consideren relevantes. La participación de la asamblea del personal en cada CP dará mayor participación a los académicos y académicas en las decisiones estratégicas que dan rumbo a las instituciones. Finalmente, en el capítulo 4, referente a los programas institucionales, se confiere la responsabilidad de su elaboración al titular de la dirección general de cada centro, tomando en cuenta la opinión de la asamblea del personal de la institución y atendiendo los lineamientos ya establecidos para este fin. Para ello deberán realizarse en el programa institucional las modificaciones pertinentes para la adopción de la nueva ley. Se deberá también establecer con la filosofía de la nueva ley la misión, visión, objetivos, estrategias, indicadores, proyecciones financieras y de inversión, así como las metas del centro público. Todo ello alineado con los objetivos del Sistema Nacional de Centros Públicos. Adicionalmente, como parte de las responsabilidades del titular de la Dirección General, deberán presentarse de forma anual un programa de trabajo ante el órgano de gobierno con base al programa institucional, el cual tendrá la consideración de las sugerencias emitidas por la Asamblea del Personal. En conclusión, puede decirse que esta iniciativa en relación al Sistema Nacional de Centros Públicos organizará a los centros públicos de investigación para aumentar tu impacto al coordinar el uso óptimo de su infraestructura y capacidades para favorecer la articulación de los esfuerzos hacia las áreas estratégicas y prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional, considerados en la agenda nacional, buscando garantizar que los beneficios del progreso científico y tecnológico redunden en el bienestar del pueblo de México. Como miembro de un centro público podemos estar tranquilos de que se garantizará la libertad de investigación como se expresa en el artículo 80 de esta iniciativa de ley y debemos resaltar que se fomenta una mayor participación del personal académico en las decisiones importantes para la conducción de los centros públicos. También, como miembros del personal de un centro público, podemos visualizar que no habrá cambios en la relación laboral con el centro de adscripción que vayan en detrimento de las condiciones salariales y prestaciones laborales, y que en el trabajo de armonización de la normatividad entre las instituciones se utilizarán como referencia los estándares más altos a nivel nacional. Con esta iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, se avanza al establecer una estrategia más inteligente para el aprovechamiento de las capacidades científicas del país,
siendo la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos un instrumento de articulación de los recursos, infraestructuras y el tejido que se ha conformado con los centros públicos. Con esta nueva visión, el diseño, ejecución y evaluación de actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés nacional llevará a México a un nivel superior al actual y a una mayor trascendencia en el beneficio de la población. Finalmente, me gustaría cerrar esta participación con una reflexión. Si me permiten un minuto para dejar de compartir. Sí, por favor, concluya, doctora Sánchez. Gracias. Sin duda alguna, considero que en relación a esta iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, no existen precedentes de una discusión tan amplia como la que se ha dado para llegar a esta iniciativa. En todos los sectores académicos hemos dedicado muchas horas al análisis y al debate de la misma. Desde mi punto de vista, con la aprobación de la ley, tenemos una plataforma a partir de la cual podremos construir muchas historias de éxito en la academia, formando nuevos integrantes de la comunidad académica, colaborando desde nuestra trinchera para aportar soluciones a los problemas más apremiantes a los que se enfrenta nuestra sociedad, siendo actores protagonistas de un cambio que lleve a nuestra sociedad a un mejor nivel de bienestar. Ya que, finalmente, es de lo que se trata, de seguir coadyuvando al logro de un mejor México, que nos permita vivir a todas y todos los mexicanos, así como a las futuras generaciones, en condiciones dignas y con oportunidades para desarrollarse económica, espiritual e intelectualmente, en armonía y sintiéndose seguro, independientemente de la comunidad en la que se encuentre radicando. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Muchas gracias, doctora Torres, que nos ha dado, ya nos ha presentado la estructura de la iniciativa, cuáles son los aspectos más relevantes y su articulación, su alineación con las bases fundamentales del sector. Vamos a darle paso a la presentación del doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez. Él obtuvo el doctorado en ciencias en abril de 1993 en la Universidad Católica de Leuven en Bélgica. Su trabajo doctoral lo realizó en investigación en física y comportamiento eléctrico de dispositivos y tecnologías semiconductoras para aplicaciones en ambientes criogénicos. Es miembro fellow del IEEE, editor en jefe de la revista IEEE Transactions on Devices and Materials Reliability, y ha publicado más de 60 artículos en revistas de circulación internacional, más de 80 artículos en conferencias internacionales y dirigido 15 tesis doctorales. Actualmente realiza varios proyectos de investigación y colaboración en dispositivos y materiales semiconductores con el sector público y con la industria internacional de semiconductores, y desde 1993 es investigador en el Departamento de Electrónica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, de México, siendo nombrado director general, su director general, en 2020. Adelante, doctor Gutiérrez, tiene usted hasta 15 minutos. No lo escuchamos, doctor Gutiérrez, tiene cerrado su micrófono. No lo escuchamos, vemos cerrado su micrófono. Aún vemos cerrado tu micrófono, Edmundo, no te escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, adelante. Muy bien. Pues muchas gracias, estimado Alejandro, por la introducción. Y buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy.
En general, veo que mis colegas ya han hecho una buena descripción de lo que tiene que ver con el título 6 de la nueva iniciativa de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo me voy a referir a algunos hechos concretos que nos van a servir para tener una referencia. Actualmente, dentro de los centros públicos de investigación que están sectorizados bajo el CONACYT, tenemos 26 centros públicos que están distribuidos en diversos estados de la República. Cuentan todos ellos con más de 2,500 investigadores, más de 180 programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado, que se distribuyen en diversas disciplinas, tales como físico-matemáticas y ciencias de la Tierra, biología y química, biotecnología y ciencias agropecuarias, ingenierías, humanidades y ciencias de la conducta, así como ciencias sociales y del orden de 3,500 estudiantes dentro de todos estos posgrados. Eso les da una idea del tamaño de este consorcio de centros públicos de investigación que lo lleva a constituirse como la segunda institución científica y tecnológica más importante del país, después de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra querida UNAM. Estos centros públicos de investigación han venido creándose, desarrollándose y evolucionando desde hace ya más de 52 años, desde, por ejemplo, la fundación del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, conocido como INAOE por sus siglas, y que se encuentra ubicado en la pequeña población de Tonantzintla, en el estado de Puebla. Esto ocurrió allá por el mes de noviembre del año de 1971. Esto es muy importante porque es necesario reconocer la historia para saber dónde estamos parados en el presente y hacia dónde nos movemos. Viniendo de un centro público de investigación basado en ciencia básica o de frontera, yo quiero comentar que con este más de medio siglo de investigación, desarrollo tecnológico, ingeniería y formación de recursos humanos, además de vinculación social, pues es como los centros sectorizados bajo CONACYT han contribuido en diversas iniciativas en el país. Pongo esto en contexto porque ya ha pasado más de medio siglo de que tenemos a los centros públicos de investigación sectorizados bajo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y esta nueva iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, HCTI, por primera vez, es muy importante remarcar esto, por primera vez dentro de un proceso de transformación social, económico y político, reconoce a los centros públicos de investigación como el brazo científico y tecnológico del Estado mexicano. Esto facilita que los fondos públicos, así como la infraestructura científica y tecnológica y humana, se enfoque a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el PND. Para mí y para nuestra comunidad, esto es muy importante. Reconocer que el Estado mexicano cuenta con un brazo científico y tecnológico que pueda dedicarse a la generación de nuevo conocimiento, desarrollo de tecnología y proveer soluciones a los grandes problemas nacionales. Y este título 6 de la nueva iniciativa de ley es una de las principales aportaciones. Me voy a referir, y de manera breve, porque ya varios de mis colegas han dicho bastante sobre este título, me voy a referir, como un ejemplo, al fortalecimiento de la cadena de investigación científica de frontera o investigación básica, con el desarrollo tecnológico y su posterior vinculación, que nos va a servir para proyectar la innovación de alto valor científico-tecnológico y así reforzar, sobre todo, la relevancia internacional. Esto es muy importante porque
Yo creo que esta nueva iniciativa trae dos componentes. Por un lado, reforzar la relevancia internacional para que México pueda participar en el contexto internacional, pero además va a permitir incrementar la pertinencia social nacional orientada a resolver los grandes problemas nacionales. Esta nueva iniciativa permite tener esos dos ángulos, tanto el nacional como el internacional. Bien, durante cerca de medio siglo ha existido una desvinculación de la ciencia con el desarrollo tecnológico y la innovación, lo que ha traído como consecuencia la prácticamente nula transferencia de conocimiento o tecnología de alto nivel que impacten en beneficio de la sociedad mexicana. Esto es muy importante. Yo creo que esta nueva iniciativa es el instrumento que por primera vez va a permitir que todo el conocimiento que hemos estado generando, al menos en estos centros públicos sectorizados bajo CONACYT por ya más de medio siglo, empiecen a tener un enlace con el desarrollo tecnológico y que este desarrollo tecnológico posteriormente se vea reflejado como una ingeniería nacional que propicie la innovación y, por lo tanto, la independencia tecnológica y científica del país. Esta nueva iniciativa de ley viene a reforzar y a articular a los centros públicos de investigación con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, economía para el bienestar. Es muy importante que nos quede muy claro que esta iniciativa está muy bien alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, en particular con la economía para el bienestar, porque se trata de utilizar las consecuencias o los resultados de la ciencia pública para beneficio y para bienestar de la sociedad. Otro eje rector que se ve alineado con esta iniciativa es el mercado no sustituye al Estado. Esto es bien importante. Por mucho tiempo México ha sido un consumidor permanente de conocimiento y tecnología generada en el Estado. En el extranjero. Entonces, por ahora, por primera vez, tendremos un consorcio de centros públicos, un sistema de investigación, desarrollo tecnológico enfocado a proveer soluciones para el país. Otro eje rector importante con el cual se alinea esta iniciativa es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Y finalmente, no más migración por hambre o por violencia. Es muy importante que con esta distribución geográfica de los 26 centros públicos de investigación se puede cubrir una gran proporción del territorio mexicano, donde tenemos diversos grupos sociales con diferentes desarrollos, diferentes necesidades y diferentes visiones de país. Y para esto es bien importante no solamente la contribución, y estoy hablando desde el ángulo que a mí me compete, que es la ciencia de frontera, la ciencia básica y parte del desarrollo tecnológico, es muy importante observar que por primera vez esta ley no solamente incluye la parte dura de la ciencia, la tecnología y las ingenierías, sino que agrega la parte humanista. Muy bien. Esto va a permitir que el conocimiento desarrollado por mexicanos se transforme en tecnología nacional, coadyuve a la generación de empleos de alto nivel, incorpore a las nuevas generaciones de profesionales en el desarrollo del país y se contribuya a la soberanía científica y tecnológica del país. Quiero ser muy breve. Varios de mis colegas ya han hecho menciones específicas a la descripción de la ley en general, pero estoy solamente sumarizando lo que yo considero que vale la pena que nuestra sociedad conozca de esta nueva iniciativa. En cuanto a su relación de esta iniciativa con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocido como el PECITI, esta se liga con el objetivo articular las capacidades de ciencia, tecnología e innovación, asegurando que el conocimiento científico se traduzca en soluciones sustentables a través del desarrollo tecnológico e innovación, fomentando la independencia tecnológica a favor del beneficio social, el cuidado ambiental, la riqueza cultural y los bienes comunes. Esto es muy importante.
que básicamente en la vida práctica, en la vida real, significa ayudar a la creación de empleos de alto valor, impulsar la investigación, el uso de los conocimientos generados a través de la tecnología y la innovación, y recuperar la soberanía tecnológica del país, incorporando a los pobladores de regiones geográficas que históricamente han sido relegadas, y con ello, por lo tanto, evitar la migración y promover el desarrollo de las comunidades. Me parece muy importante que esta ley llegue justo en un momento histórico a nivel internacional, ya que estamos hablando de un reacomodo social, político y económico del mundo. Hay que recordar este efecto de los semiconductores que ha provocado que finalmente Estados Unidos reaccione para recuperar parte de la cadena de proveeduría de semiconductores en América del Norte. Y esto de alguna forma tiene que ver con nuestro país, porque el mundo empieza a moverse en términos de beneficios regionales, y yo creo que es el momento en que nosotros tenemos que actuar, sobre todo si estamos hablando de regionalidades. Es el momento de incorporar a otras regiones del país, como es el corredor transísmico en el sur del país, e incorporarlo al desarrollo de las comunidades. Finalmente, quiero concluir de manera muy breve, porque me parece que mis colegas que me han antecedido ya han dicho las partes fundamentales. Quiero terminar diciendo que esta iniciativa nace de la experiencia y la realidad de la Comunidad Nacional de Ciencia y Tecnología, pero agrega la componente humanista, que es muy necesaria para conseguir un equilibrio en el uso de ciencia y tecnología, considerando al ser humano como el centro y con un medio ambiente sustentable. Esto es, desde mi perspectiva como director general del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, heredero de una tradición astronómica que data de más de 100 años, lo que observamos y contribuimos para esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Nos ha puesto en el panorama con su presentación la fortaleza de los centros públicos y su articulación en un sistema nacional con una pertinencia y con un componente humanista suficientemente riguroso. Le voy a dar la palabra al doctor Alfredo Ortega Rubio. Él es biólogo, maestro y doctor en ciencias con especialidad en ecología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Desde 1985 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2001 es investigador nacional nivel 3. En su amplia trayectoria como investigador ha sido galardonado con 3 premios nacionales: la Presea Lázaro Cárdenas 2013, en la categoría de egresado distinguido del Instituto Politécnico Nacional; el Premio Nacional Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2003, y el Premio Nacional al Mérito Nacional Forestal y de la Vida Silvestre 1993. Ha fungido como docente y ha dirigido múltiples tesis de doctorado de maestría y actualmente es director del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Sociedad Civil. Adelante, doctor Ortega. Muchas gracias por su presentación, doctor Alejandro Díaz. Muy buenos días acá en La Paz todavía a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación para presentarme aquí. Voy a compartir la presentación que tengo. Es muy, muy, muy específica. Ya quienes me precedieron pues han hablado acerca de la estructura, de las virtudes que tiene esta iniciativa de ley. Yo me voy a permitir compartir con ustedes cuál ha sido el camino que en este centro público de investigación hemos seguido para la discusión de la misma. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí voy. Básicamente les quisiera comentar, además, para poner el contexto, acerca de la numeralia de nuestro centro público de investigación. Tenemos 113 integrantes entre investigadores, investigadores por México, técnicos académicos. En el Sistema Nacional de Investigadores, tan solo en el 2022, se desarrollaron aquí 85 proyectos con financiamiento
externo. Egresaron un total de 43 nuevos egresados en uso, manejo, conservación de recursos naturales y se generaron 286 publicaciones arbitradas con un factor de impacto de 2.78. El CIBNOR lo componen en un total de 6 campus que están aquí ilustrados. Tenemos influencia y tenemos cobertura en lo que es el noroeste de México, en la cuenca del Mar de Cortés, y realmente es uno de los centros públicos que incide de manera regional en buscar alternativas a través de la investigación científica y tecnológica, en la apropiación social del conocimiento, en la formación de recursos humanos, el desarrollo en investigación y en tecnología, en procurar con incidencia buscar el mayor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que redunde en beneficio de las poblaciones locales, especialmente las más vulnerables. Eso ha sido la trayectoria del centro. Bueno, básicamente, ¿cuál es el contexto? En diciembre de 2022 se socializó la iniciativa de ley del presidente de la República con toda la comunidad del centro. En enero del 2023 se convocó a toda la comunidad a que enviasen sus dudas e inquietudes al respecto de esta iniciativa. Para darle certidumbre y para darle sistematización a esta reunión, entonces todas las dudas e inquietudes fueron sistematizadas en orden de mayor recurrencia. Si hablamos de democracia, pues queríamos saber qué opinaba, qué dudas tenía la comunidad de los centros públicos, en este caso del Centro Público de Investigación CIBNOR CONACYT. Bueno, la siguiente, aquí la tengo. En febrero del 2023, o sea, hace un mes, se convocó a toda la comunidad a una reunión en donde se aclararon todas las dudas e inquietudes recibidas. Asimismo, al final de esta reunión se dio espacio para atender dudas e inquietudes adicionales. Entonces, lo que yo les voy a mostrar, lo que ocurrió en esta comunidad de este centro público de investigación, fue atender en orden de sistematización cuáles eran las dudas e inquietudes que tenían las y los integrantes de todos los gremios, técnicos, estudiantes, personal administrativo, personal de investigación. Y bueno, recordarán ustedes que en enero, de hecho desde diciembre, hubo mucha reverberancia en las noticias, en las redes sociales. Entonces se procuró atender y resolver todas esas inquietudes generadas en las redes sociales que podían incidir en el ánimo de la comunidad si no tenían la información objetiva. Bueno, básicamente la primer inquietud que había por parte de las y los integrantes de la comunidad, porque estaba muy álgido en redes, era que si desaparecía el CONACYT. La respuesta contundente es que no, el CONACYT no desaparece. De hecho, el CONACYT se fortalece con esta iniciativa de ley y asimismo se hace mucho más incluyente. La segunda inquietud es: ¿los centros públicos de investigación CONACYT serán presididos por las secretarías de Estado? La respuesta igualmente contundente es no. Los CPIs CONACYT serán coordinados, adscritos y presididos por CONACYT. El artículo 71 de esta iniciativa de ley diferencia claramente los CPIs CONACYT de otro tipo de centros públicos de investigación. Y bueno, el artículo 89 de esta iniciativa de ley establece que las dependencias o entidades coordinadoras serán quienes lo presidirán. Desde luego,
Los CPIs CONACYT serán coordinados y presididos por CONACYT. La tercera inquietud que existía es, ¿los CPIs CONACYT pasan de un apartado a otro conforme a la ley laboral? La respuesta, tajante, contundente, es no. Y eso está establecido en la propia iniciativa de ley. El artículo 80 establece que los CPIs gozarán de autonomía y gestión acorde a la ley y sus instrumentos de creación. El artículo 87 lo remarca. Así que si un CPI en su instrumento de creación está determinado que está en el apartado A, pues seguirá en el apartado A. La siguiente inquietud de mayor recurrencia, de mayor frecuencia, porque hay dos artículos en la ley que establece que si pueden ser contratados o si trabajarán para las dependencias como asesoría. Y la respuesta clara es sí, caben ambas opciones. Caben ambas opciones como inclusive funcionamos ahorita. Se nos puede pedir por parte de dependencias federales, estatales, municipales, apoyo, asesoría para establecer diferentes tipos de opiniones. Somos centros públicos de investigación y eso lo hacemos. Pero también se nos puede contratar por las mismas dependencias. Desde luego, esto depende del nivel de apoyo económico que se requiera para hacer una respuesta clara a las consultas que se nos hace. Hay una cuestión muy importante. En el caso de que una dependencia gubernamental, federal, estatal, municipal, emita una convocatoria, participe un centro público de investigación, en caso de igualdad de circunstancias, se dará preferencia a los centros públicos de investigación. Y eso, en caso de aprobarse la ley, pues ya sería ley. Otro de los aspectos que inquietaba mucho es qué alcances, impactos en la vida institucional tendrá la publicación de esta ley. Y claramente llegamos a dos. Uno, dentro de la institución, en los centros públicos de investigación, la persona elegida para la dirección general, acorde a la nueva ley, en caso de ser aprobada, como máximo durará 6 años en la dirección general del centro. Actualmente, como está la ley, el máximo son 10. Eso establece una diferencia que es benéfica. Asimismo, la ley establece una asamblea de académicos que tiene voz y voto con respecto al funcionamiento de la institución, lo cual es muy bueno también. Pasemos a otro de los aspectos que causó inquietud entre el gremio, entre los personal, y que era básicamente que en la iniciativa de ley no se compromete a alcanzar un porcentaje del PIB del financiamiento. Y bueno, ahí se explicó con toda claridad y certeza que el artículo 20 de la iniciativa de ley establece que el Estado debe apoyar la investigación proveyendo los recursos suficientes, oportunos y adecuados. Y muy importante, conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión. Porque es muy importante. Desde luego, existe un compromiso en la ley vigente que se compromete a alcanzar un 1% del PIB del financiamiento. En la iniciativa de ley presentada, si ustedes revisan la página 9 y 10 de la misma, ahí se ilustra cómo muy claramente, a pesar del compromiso del 1% del PIB, ¿no? 2010 fue el año en que más alto alcanzó su punto culminante ese porcentaje y fue de 0.49, jamás alcanzó el 1%.
De hecho, del 2010 al 2019, acorde a los datos que se encuentran ahí en la propia iniciativa, bajó del 0.49 al 29%. Otra de las inquietudes es, porque había mucha reverberancia en redes, dice, una inquietud es que en la Junta de Gobierno se excluye a las instancias académicas, y claramente, revisando la iniciativa, el artículo 64 establece que se invitarán con voz y voto a 6 representantes de la comunidad académica. Asimismo, establece que se podrá invitar a la asamblea con voz a tantos integrantes de la comunidad académica como se considere necesario. Finalmente, la última inquietud que se resolvió ahí. La ley establece que se tendrá una agenda de Estado para las actividades científicas y tecnológicas. Sí, por supuesto. De hecho, se discutió ahí, se hizo remembranzas. En nuestro centro público de investigación siempre ha habido la atención a una agenda de Estado. ¿Cómo? Vía convocatorias internas y externas. Siempre ha habido. El gobierno, el Estado mexicano ha tenido sus agendas de Estado en cuanto a investigación. Se han puesto fondos ahí. ¿Se tendrá una agenda de Estado, continuando con lo mismo? Sí, por supuesto. Y en estos centros públicos de investigación siempre hemos estado atendiendo las agendas de Estado. Aquí me permito hacer uso de la memoria. 2 minutos, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Un servidor entró al INECOL en el año de 1979. Toda mi trayectoria científica, laboral, la he desarrollado en centros públicos de investigación. Nosotros, estos centros públicos de investigación, han estado sectorizados en la Secretaría de Programación y Presupuesto, o sea, lo que es hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Educación Pública y posteriormente en CONACYT. Quiero remarcar que cuando estuvimos nosotros adscritos como centros públicos de investigación, esto fue del año 1986 a 1992, nuestro órgano de gobierno era presidido por la Secretaría de Programación y Presupuesto. Las reuniones de órgano de gobierno no eran cada 2 años, eran cada 4 años. Y cada 3 meses la Secretaría de Programación y Presupuesto nos preguntaba, a ver, te dimos tanto recurso para operar, ¿qué has hecho? No me digas que publicaron tantos papers y que han tenido tantas citas bibliográficas. No. Ese mismo dinero que se dio para operación, de hecho no estaba la Transpeninsular en ese entonces, decían las personas, directivos, funcionarios, servidores públicos de lo que era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es Hacienda Pública, siempre muy conscientes de para qué se utiliza el dinero. Nos decían, mira, con esa cantidad yo podría contratar a 1,000 personas un año para que piquen piedra y hagan la carretera. Entonces, ¿tú qué has hecho por el desarrollo de las comunidades, del Estado, de la región? Y me lo tienes que explicar, ¿no? Por eso puse esta diapositiva. Nuestros centros públicos de investigación siempre hemos estado al servicio de el recurso público que recibimos se traduzcan en realmente mejoras al medio ambiente, en mejoras a las comunidades, especialmente a los sectores más vulnerables. Bueno, y finalmente concluyo. Es una imagen de nuestro centro público de investigación. Nuestro lema es un mar de ciencia en el desierto,
Sí les quiero comentar que en esa reunión se aclararon todas las dudas. Tenemos una comunidad muy consciente de lo que son las bondades de esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ortega. Vamos a dar paso a nuestro último panelista, el doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él es investigador de tiempo completo, titular C del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde julio de 1987, actualmente es nivel 3 del SNI. Es licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y un segundo doctorado en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid. En todas las instituciones se tituló con mención honorífica. Actualmente se desempeña como director general del Colegio de la Frontera Norte y previamente a ese nombramiento el doctor Espinosa fungió como director de la revista Frontera Norte, misma que pertenece al índice de revistas científicas del CONACYT. Posee una vasta experiencia en el funcionamiento y conocimiento de los centros públicos de investigación. Adelante, doctor Espinosa. Muchas gracias, doctor Díaz, Alejandro. Muy agradecido con la invitación a participar este día en este último webinar sobre la iniciativa de ley en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. No voy a repetir lo que ya bien se dijo aquí, ya se presentaron todos los aspectos centrales del título sexto, porque bueno, el webinar de hoy es básicamente sobre el título sexto de la iniciativa de ley. Ya ha habido otros cinco, y entonces no voy a repetir, y quiero aprovechar unos minutos nada más para hacer algunas puntualizaciones sobre específicamente sobre este título sexto. Es la primera ocasión en donde se trata de formalizar, de normar, un verdadero sistema nacional de centros públicos. Esto, hay muchas referencias, digamos, en el pasado a la intencionalidad, acerca de la intención de formar un centro, un sistema, pero nunca se había concretado en una iniciativa de ley de esta naturaleza. Incluso en la ley actual vigente, en la Ley de Ciencia y Tecnología, que data de hace 20 años, la mención que existe es en el capítulo noveno, y solo no habla de un sistema, sino describe y da contenido al articulado sobre los centros públicos de investigación, pero no de un sistema. Sin embargo, la creación de un sistema nacional de centros públicos en México no es inédita a nivel internacional. A nivel internacional existen algunos casos, refiero dos, en los que se ha establecido un sistema nacional de investigación, en el cual se agrupan los esfuerzos de las diferentes instituciones. Por ejemplo, desde 1923 se creó el Consiglio Nazionale della Ricerca de Italia, y en 2020 el Gobierno Nacional de Argentina puso en marcha el programa de centros interinstitucionales en temas estratégicos, el cual busca impulsar la articulación de los diferentes actores, misma que se traduzca en el desarrollo de programas comunes de investigación, desarrollo e innovación, en la renovación de infraestructura y equipamiento, en la utilización eficiente de los recursos, la prestación de servicios para contribuir al desarrollo social, entre otros propósitos. Es decir, hay otros esfuerzos a nivel internacional positivos, pero insisto, a nivel nacional es la primera ocasión en que se intenta formalizar y darles un sentido normativo a un sistema nacional. No hay, pues, en la actual ley una propuesta en ese sentido. Y una de las cosas que evidentemente sobresalen de este título sexto, desde mi punto de vista,
es la centralidad que va a jugar el Consejo Nacional, así descrito, de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el nuevo CONACYT con H, ¿no? Es decir, hay una enorme responsabilidad que tiene que jugar, que habrá de jugar en este sistema, derivado, y uno puede ir desglosando, digamos, esta centralidad, esta responsabilidad de los contenidos, y justamente en este apartado, incluso se menciona en los otros apartados, en los otros títulos, pero en este apartado toma mucha claridad esta centralidad. Desde luego, entonces, una vez aprobada la iniciativa de ley, vienen enormes retos para plasmar, para concretar, para empujar, para sistematizar, para formalizar un verdadero sistema, y que no quede solo en la retórica como en otras ocasiones, sino que tenga viabilidad real, ¿no? Nada más el gran reto de armonización de la normatividad, digamos, para los centros públicos, se menciona la necesidad de un reglamento general del Sistema Nacional de Centros Públicos, que habla de elaborar en plazos perentorios el nuevo CONACYT, pero también tendrá la misión de articular a cada uno de los centros de investigación. Y lo que llama mucho la atención en los diferentes capítulos del título sexto, y empezando por el artículo 71, como ustedes saben, el título sexto comprende un total de 25 artículos del 71 al 96, ¿no? En donde se va, digamos, plasmando toda esta idea de los centros, toda la propuesta de los centros a través de 25 artículos y 4 capítulos. Queda claro en el artículo 71, que es uno de los más importantes, ya lo mencionó Liliana Falcón, hizo una precisión, también Leticia, desglosaron con mucho rigor cada uno de los apartados, no tiene mucho sentido volverlo a repetir, pero llama la atención que en este artículo 71 se describen los 4 tipos de centros públicos de investigación que se clasifica la actividad de los centros públicos o del Sistema Nacional de Centros Públicos. Estábamos muy acostumbrados a hablar solo de los 26 centros del sistema CONACYT, pero ahora queda claro que habrá o se podrán integrar a la coordinación que hará el Consejo Nacional, y se integrarán a un sistema nacional los centros públicos federales, centros públicos de investigación estatales, centros públicos de organismos autónomos y los centros públicos sectorizados a CONACYT, que somos nosotros, los 26 centros. Insisto, esto también ha servido para generar cierta confusión, porque parecería, por ejemplo, cuando se refiere a los órganos de gobierno, se confunde entre centros públicos federales, por ejemplo, que estarán sectorizados en alguna dependencia federal, en la administración pública central o dependencias, o los otros, los sectorizados a CONACYT. Y ha habido discusiones públicas, más que discusiones, algunos artículos, ¿no?, que señalan que, por ejemplo, los centros sectorizados a CONACYT, de pronto, quien presidirá sus juntas de gobierno serán dependencias federales, ¿no?, secretarías, etcétera. Esto se manejó como una confusión, ¿no?, o con mucha jiribilla, diciendo, bueno, ahora los centros de CONACYT, los centros públicos sectorizados en CONACYT, pues ya no va a ser el CONACYT el que dicte las directrices, sino a lo mejor una Secretaría de Estado, cuando esto es digamos,
cuando uno lee detenidamente el título sexto, queda claro que no es así, sino que hay cuatro tipos de centros públicos y nosotros somos algunos de ellos. Desde luego, como señalaba Liliana también, uno de los artículos de mayor controversia, sin duda, es el artículo 85 en el Colegio de la Frontera Norte, en el foro que realizamos. También volvió a salir el tema de no quererse definir como servidores públicos, ¿no? Y que es una precisión, porque antes también a los servidores públicos eran considerados funcionarios públicos. En los años, en la discusión pública de la Administración Pública Federal, se fue precisando que éramos servidores públicos y está reflejado en la misma Constitución. Y hay una palabra que le choca mucho, digamos, que es el tema de la lealtad. Cuando se describen en el artículo 85 quiénes serán los servidores públicos, bueno, entonces se empezó a hablar de que, bueno, a lo mejor es lealtad al presidente de la República, etcétera, pero es un tema de lealtad a la nación. Y así está definido en el artículo 108 de la Constitución. Entonces, esto también ya fue aclarado. Muy curioso, en el caso del Colegio de la Frontera Norte se decía, bueno, pero hay que agregarle algunas situaciones. Somos servidores públicos, pero medio especiales o muy especiales. O para qué llamar, a lo mejor llamarle de otra forma, porque eso es como sentirnos burócratas, ¿no? Decían, por ejemplo. Argumentaban esta situación. Otro de los aspectos que también es un avance en términos de la toma de decisiones y la horizontalidad derivada del título sexto, sin duda, son dos figuras que aparecen ahí: el Consejo Consultivo Interno y las Asambleas de Personal de Investigación, Humanidades y Asamblea de Personal de Investigación Humanística y Científica. Son dos figuras muy importantes que se crean. La Asamblea del Personal o como órganos de consulta, sin embargo, por ejemplo, muchas de las de los informes, por ejemplo, de las propuestas que se harán a la Junta de Gobierno, pasarán por la Asamblea General en términos de recibir retroalimentación, opiniones. Y esto implicará un trabajo, es un reto enorme para los centros de investigación, por una situación muy sencilla: cuando uno está al frente de una instancia, de una titularidad, es que estamos siempre contrarreloj, como justamente esta mañana, esta tarde, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene que entregar, por ejemplo, el informe de autoevaluación al Consejo, al Comité Externo de Evaluación, o ante la Junta de Gobierno, el informe anual, uno siempre está con una presión enorme. Ahora tendremos que planear de manera mucho más estratégica los tiempos para poder presentar previamente a las asambleas generales, a la asamblea general, este tipo de informes, por ejemplo, ¿no? No será, es un reto enorme, ¿no? Porque pues ahí se discutirán y luego tendremos que incorporar las sugerencias positivas, digamos, que consideremos a nuestro informe a ser entregado a las diferentes instancias. Es un reto enorme el que se viene. Hay que normar, estamos viendo, el CONACYT tiene un plazo perentorio también para normar, para normar, se habla de dos plazos en los transitorios, un año para algunas situaciones, 6 meses para otro, pero normar el funcionamiento de estas asambleas, ¿no? Cómo funcionarán, cómo se convocarán, etcétera. Pero derivada de la asamblea, algo que es muy importante y que vamos a discutir también en los centros, si sustituimos a nuestros actuales consejos académicos por los consejos consultivos internos, que se formarán de manera paritaria entre los que designe la autoridad y la asamblea general y la asamblea del personal. Esto lo establece también, es decir, la asamblea del personal podrá propondrá
de manera paritaria la conformación de los consejos consultivos internos. Estos órganos, insisto, veremos si funcionan, porque se menciona ahí que podrán funcionar al lado de los comités técnicos y otros comités. Veremos, digamos, cómo integramos y hacemos la funcionalidad entre el Consejo Académico y el Consejo Consultivo Interno. Se abre la posibilidad de que sea uno solo. Pero toda esta normatividad, digamos, que no puede estar en una ley general, también esto se ha dicho. Es que este tema no está descrito con claridad. El problema es que en una ley general no puede estar todo, ¿no? Y para eso son las normatividades secundarias o las reglamentaciones que tenemos el desafío de desarrollar. Y otra de las cuestiones que me parece que es un avance importantísimo, ya lo mencionó mi colega Alfredo, es el artículo, y está plasmado en el artículo 90, es la designación de titulares. Esta ha sido una muy vieja reivindicación, al menos en el Colegio de la Frontera Norte, de hacer finalmente periodos de titularidad más cortos. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo del Colegio de la Frontera Norte. En 41 años yo soy el quinto titular apenas, ¿no? Es decir, ha habido periodos de 16 años, de 10 años, de 8 años, y creo yo que en general habrá centros que tienen la gran fortuna de tener a titulares honestos, propositivos, etcétera, pero esto generaba prácticas que no eran muy convenientes, creo yo, para los centros. No estoy hablando que hubiera corrupción, en algunos casos sí lo sabía, sino que esto generaba prácticas desafortunadas para la institución. A los 5 años, como había la posibilidad de otro periodo, entonces el último año de trabajo, pues ya no era de trabajo, sino de hacer grilla para quedar otra vez, ¿no? Para ser ratificados. Ahora se acota a 3 años con una sola posibilidad y el máximo serán 6 años. Es una diferencia importante respecto a los 10 años contemplados en la normatividad, en la posibilidad de 10 años contemplados en la normatividad actual. Y creo yo, insisto, solo señalo dos cosas para no reiterar y estar dentro del tiempo previsto. Señalaría dos cosas o reiteraría. El reto de la armonización normativa, insisto, hay plazos de 1 año, tanto para CONACYT, para por ejemplo, el Reglamento General del Sistema Nacional de Ciencia y de Centros Públicos, pero también para los estados, porque como recordamos, se constituyen sistemas estatales y consejos, centros públicos estatales. Los estados tendrán hasta 1 año también de plazo para reglamentar el funcionamiento de los centros públicos y de los sistemas estatales, lo cual mete en una dinámica, obliga a los congresos locales y a los gobiernos a hacer propuestas importantes. Para, por ejemplo, los centros tenemos 6 meses para desarrollar los programas institucionales de acuerdo a la nueva filosofía de la iniciativa de ley. Y así tenemos plazos perentorios, 6 meses, por ejemplo, si mal no recuerdo, para pasar de nuevos indicadores, digamos, de evaluación. Se deja atrás el CAR, los CAR, ¿no?, que evaluábamos por indicadores de resultados, digamos, por solamente cuestiones cuantitativas, y tenemos que transitar, y ahí hay una responsabilidad enorme, a otro tipo de indicadores cualitativos acordes con la ley que establece cambios profundos en el Sistema Nacional de Evaluación, en los sistemas de evaluación, como el Sistema Nacional de Investigadores, que ya se hicieron en 2021 al reglamento, pero también las nuevas normatividades que tendremos que derivar, por ejemplo, nuestros sistemas de evaluación
del trabajo académico de nuestros centros, que tienen que ver, por ejemplo, con estímulos. Entonces, bueno, estos son, serán retos. Y por último, subrayar algo que, como ya se dijo y yo reiteré, no son leyes exhaustivas, o sea, son leyes generales. Y, por ejemplo, alguien decía, es que solo hablan de una comisión dictaminadora, ¿no? Pero no de evaluadoras. En la mayoría de los centros, para el ingreso o promoción del personal, no solo tenemos dictaminadora general externa, sino con comisiones evaluadoras. Y no se mencionan. Y entonces, lo que se ha plasmado y acordado y reiterado por parte de CONACYT es que todos los avances en términos normativos de los centros permanecerán, que no se contradigan con la actual, con la iniciativa. Es decir, nosotros tenemos contemplado comisiones evaluadoras, no solo no las estamos desapareciendo, sino las estamos multiplicando porque desconcentramos, digamos, el trabajo académico y ahora creamos las unidades fuera de Tijuana en lugar de las sedes anteriores. Y para ello, para darles fuerza, estamos creando comisiones de las unidades, comisiones evaluadoras. En ese sentido, pues todos los avances logrados hasta el momento continuarán, ¿no? Y se sumarán a los beneficios de una ley como la que estamos, como la que se encuentra actualmente a discusión en el Congreso. Yo la dejaría hasta aquí y reiterar mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espinosa Valle. Bien, con eso agotamos las participaciones de nuestros 6 ponentes el día de hoy y vamos a dar paso a escuchar las preguntas del público. Voy a hacer 3 preguntas y si alguno quisiera tomar la palabra para contestarla, por favor, nos dice. Las primeras dos sería, ¿qué pasará con la autonomía de los CPIs? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué cambios establece la iniciativa de ley en HCTI en relación con la estabilidad laboral del personal de los centros públicos de investigación? Y una tercera pregunta, ¿podrían explicarnos por qué la SEDENA y la SEMAR forman parte de la Junta de Gobierno del CONACYT? ¿Alguien quisiera tomar la palabra para la primera de ellas? Si no, yo puedo complementar también, por supuesto. Bien. Antes, Alejandro. Sí, Víctor. A ver. Antes de pasar a retirarme por la reunión, yo creo que se ha reiterado también respecto a una de las preguntas que no hay ningún cambio en términos de la relación laboral, en términos de incluso ha sido una preocupación si entonces los sindicatos van a desaparecer, etcétera. Yo creo que esto está claro en la ley y es explícito en la ley de que no hay cambios en la relación laboral de los trabajadores, ¿no? Es decir, hay un litigio, como ustedes saben, en términos de la definición. Por ejemplo, hay unos centros que somos híbridos, como el Colegio de la Frontera Norte, que dependemos del ISSSTE, pero tenemos contrato colectivo con nuestro sindicato, ¿no? Con la existencia de un sindicato. Entonces, hay un litigio en la Suprema Corte, eso es diferente, digamos, pero no hay, explícitamente se menciona que no habrá ningún tipo de afectación a las relaciones laborales de los trabajadores a partir de la nueva ley. Gracias. Bien, yo complementaría lo que acaba de decir el doctor Espinosa. No hay cambios laborales en esta ley porque no es una ley laboral, es una ley de ciencia y tecnología para empezar. Y aún así, el 17º transitorio de esta iniciativa menciona que la entrada en vigor de esta ley no afectará los derechos laborales de los trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de los centros públicos de investigación. Es decir, la entrada en vigor de esta ley no afecta ninguno de los derechos laborales ni la estabilidad laboral del personal de los centros públicos de investigación.
Bien, ¿alguien quisiera responder alguna de las otras dos preguntas? Doctor Díaz. Sí, adelante. Con respecto a la autonomía, la independencia, la soberanía de los centros públicos de investigación, ¿qué va a pasar? Pues se respeta. Hemos ya leído a pie juntillas el artículo del anteproyecto de ley que especifica que ellos gozan de la autonomía, de la libertad. Lo que estamos haciendo las personas que hemos opinado, añadido a este anteproyecto de ley, es insistir en que se trata de una armonización. Es decir, no va a existir una imposición o se va a meter mano pues en los procedimientos. Los centros públicos tienen los órganos y los organismos necesarios, solo se necesita comprender el término de armonización normativa. No se establece, no se propone un incremento. Es todo. Muchas gracias, doctora Falcón. Y bueno, complementando lo que dice la doctora Falcón, efectivamente está en el artículo 80, donde se reconoce la autonomía técnica de gestión de los centros públicos de investigación, con lo que establece la ley, la legislación aplicable y en los instrumentos de creación. Por supuesto, todo esto en favor del interés público. Entonces, no hay, digamos, esto sin perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que corresponden al CONACYT, pero son claras, no hay ninguna injerencia en ese sentido que trastoque la autonomía de los centros públicos de investigación. En el segundo párrafo de este mismo artículo, cuando en la autonomía se incluye la libertad de investigación, también lo menciona explícitamente. En el artículo 8 y en el artículo 80, el artículo 80 es específicamente para los centros públicos de investigación, donde establece que las actividades académicas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen los centros públicos de investigación deberán ser congruentes con las bases, principios y fines de la política pública en los términos de sus programas institucionales, y en el desarrollo y ejecución de dichas actividades se garantizará la libertad de investigación de conformidad con lo previsto en esta ley, que está muy claro en el artículo 8. Y bien, con respecto a la tercera pregunta de por qué la SEDENA y la SEMAN fueron parte de la Junta de Gobierno del CONACYT, bien, básicamente porque se incluyen porque también realizan investigación, actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Tienen estas dos dependencias, centros de investigación, además de que participan en el presupuesto de la Federación, el presupuesto de ingresos de la Federación destinado a actividades de humanidades, ciencia, tecnología e investigación, y ya colaboran con este consejo como un hecho. Bien, no sé si alguno de los ponentes quisiera ahondar un poco más en este primer bloque de preguntas. Muy bien. Otro bloque de tres. ¿A quién le sirvió la investigación y prospectiva tecnológica de alternativas no convencionales para generar sensación de saciedad y frescura en caramelos y gomas de mascar? Para lo cual el CONACYT le dio a Kraft Foods de México, SDRL de CB, una liviane de 10.666.800 pesos en el programa de estímulos a la innovación en el 2012. Esa es la primera pregunta. Si no tienen el proyecto específico en mente, pero bueno, es una pregunta que tiene una intención, si la quisieran contestar. La siguiente: ¿por qué piensa el gobierno que 13 burócratas de las secretarías de gobierno tendrán mejor toma de decisiones? No hay representantes de la comunidad de ciencia y tecnología en la toma de decisiones. Esa es la siguiente pregunta. Y la tercera de este bloque: ¿seguirá siendo condicionante el ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores para conservar nuestro trabajo y tener oportunidades para participar en proyectos? Bien. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Alejandro, soy Edmundo. Edmundo, adelante. Sí, con respecto a la segunda pregunta que hacen de 13 burócratas
que si son las personas apropiadas para tomar decisiones. Yo creo que el término burócrata es incorrecto. La ley habla precisamente de hacer una coordinación con las diferentes secretarías de Estado para conocer con precisión cuáles son las necesidades que hay y articularlas y sincronizarlas con las capacidades de los centros públicos de investigación. Entonces yo creo que la nueva iniciativa hace lo correcto al integrar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como un ente articulador de las necesidades de las diferentes secretarías de Estado del gobierno mexicano. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Edmundo. Sí. Adelante, adelante. Abundando en el tema, respecto a que no se incluyen académicos, en una de las diapositivas me permití transcribir el artículo 64, donde establece que en la Junta de Gobierno participan 6 representantes de la comunidad académica con voz y voto. Asimismo, que esta Junta de Gobierno tendrá la capacidad de invitar con voz a tantos académicos y académicas como considere necesario. Gracias. ¿Alguna otra? Adelante, doctora Falcón, pero no la escuchamos. Sí, gracias. Ahí está. Del Consejo Nacional se establece un órgano consultivo del Consejo Nacional que operará con base en grupos de trabajo integrados por miembros de la comunidad, en los que serán invitados a participar los integrantes del Consejo Consultivo de Ciencias, así como investigadores e investigadoras, tecnólogos, tecnólogas e innovadores y representantes de los sectores académico, social y privado. Es decir, una vez más, sí está incluida la comunidad científica en esta toma de decisiones. Gracias. Sobre las otras preguntas, ¿alguien quisiera tomar la palabra? Sobre el proyecto, la pregunta del proyecto en el que se benefició a la iniciativa privada para un asunto de gomas de mascar, bueno, es 2012, ¿no? Entonces, justo estamos tratando de estudiar eso, que los recursos públicos financien intereses privados. Por eso este anteproyecto. Gracias. Bien, varios de ustedes son directores generales, entonces, ¿es condicionante ser miembro del SNI para conservar el trabajo? ¿Eso está en la ley? ¿Lo ven ustedes en la ley? ¿O cuál podría ser alguno de sus comentarios? Que no está en la ley. No sé de dónde sacan esa extrapolación. No está en la ley como tal. Y en estos centros públicos de investigación no se condiciona el aspecto laboral a tener tal o cual categoría en el Sistema Nacional de Investigadores. Gracias. Doctora Torres también quería hacer un comentario. Básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, no es indispensable y hay mucha gente que aporta grandes cosas, muy buenas de impacto. O sea, necesitamos tener no solo pensando en publicar artículos, o sea, y nunca hemos condicionado jamás, o sea, el que estén en el SNI, pero ahora nosotros estamos tratando de adicionar algo muy importante a través de los proyectos PRONACES y toda la nueva política científica, que es que la ciencia realmente le sirva a la sociedad, que tenga incidencia positiva y beneficios para la sociedad en los problemas prioritarios, y que nosotros mismos somos parte de la sociedad, ¿no? Y tal vez mucha gente le gustará o hará o tendrá un perfil mucho mejor enfocado en eso y bueno, a lo mejor con las condiciones que se tenían antiguamente no va a poder entrar al SNI, pero eso no tiene nada que ver para poder estar en un centro público de investigación del CONACYT. Gracias, doctora Torres. Vamos a pasar a otro grupo de 3 preguntas. La primera es, ¿cómo se armoniza esta iniciativa de ley con la Ley General de Educación Superior? Específicamente el artículo 29, fracción séptima, respecto a la pertenencia de los CPIs al sistema universitario. Esa es la primera.
La segunda, con esta nueva iniciativa de ley, las investigadores, investigadoras y tecnólogos podrán tener movilidad entre los diferentes centros públicos de investigación. Y la siguiente, en relación al artículo 50, ¿qué marco legal específico se está gestando para la creación de empresas de base tecnológica a partir de los CTIs CONACYT? Si alguien... Alejandro. Sí, Edmundo, adelante. Sí, yo quisiera comentar respecto a la movilidad. Esta nueva ley, esta nueva iniciativa de ley permite e incentiva precisamente la movilidad. Esto es un tema que ya hemos estado comentando, al menos dentro del INAOE en Puebla, porque precisamente la vinculación entre ciencia básica, desarrollo tecnológico e ingeniería implica la movilidad. Y además la articulación entre diferentes centros públicos de investigación tendrá que llevarse a cabo necesariamente con la movilidad de investigadores, tecnólogos y técnicos entre diferentes centros públicos de investigación, sin menoscabo de sus derechos laborales y más bien con el beneficio de poder ser capacitados en algún otro centro o ellos proveer capacitación en alguno otro de los centros y colaborar así entre los diferentes proyectos en los cuales se está trabajando de manera multidisciplinaria. Voy a poner como ejemplo el caso que se integran nuevos materiales avanzados para desarrollar dispositivos electrónicos como sensores, por mencionar esto como un ejemplo. Pues allí podríamos mover investigadores, tecnólogos y técnicos entre un centro público como el INAOE y otro centro público como el CIMAT, que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, y muchos otros más. Este solamente lo menciono como un ejemplo y yo creo que esta nueva iniciativa va precisamente a fomentar esa movilidad. Gracias. Gracias, Edmundo. Adelante. Hablando sobre el tema, la movilidad va a ser mucho más natural, mucho más efectiva en un sistema nacional de centros públicos de investigación que en un conjunto de centros. Bien, muchas gracias. Y bueno, aunque no está regulado, a eso se refiere la armonización normativa que debe haber para que puedan existir programas nacionales de posgrado, pero también proyectos conjuntos y redes de laboratorios y todo lo que implica un verdadero sistema como lo han planteado ustedes, en especial el doctor Espinosa. La creación de un verdadero sistema requiere romper estas trabas burocráticas entre los 26 centros de tal forma que la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los 26 estén consolidadas en beneficio del país. Bien, ¿alguna otra? Bien, sobre la armonización de la iniciativa de ley con la Ley General de Educación Superior. Bueno, no hay ninguna contradicción entre la iniciativa y la Ley General de Educación Superior, al contrario, están armonizadas respecto a que los CPI son parte de su sistema universitario, en tanto que imparten programas de educación superior. Entonces, en todo sentido, hay armonización entre las dos normas. Quedó una todavía de este bloque. Déjenme ver cuál era. Ok, el marco legal específico para la creación de empresas de base tecnológica a partir de los centros públicos de investigación CONACYT. Bien, parte de la marco legal estará el Plan Nacional de Innovación que se está desarrollando y que establecerá igual las bases de toda la política de innovación que será regida por el CONACYT como cabeza de sector. Entonces, digamos, el plan establecerá los cimientos, los andamiajes necesarios para el marco legal, no solamente para la creación de empresas de base tecnológica, sino de todas las actividades de innovación. Las siguientes,
Y bueno, esperamos que el Plan Nacional de Innovación ya esté disponible muy pronto. La siguiente es en relación al artículo 49, ¿qué marco legal específico se plantea para instrumentar los procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento de los CTIs a la sociedad? Hay una específica para la doctora Liliana. ¿Cuál es su opinión respecto a la estrategia de articulación de CTIs en la ley y la estrategia de coordinaciones temáticas que se propuso en el sexenio pasado y no tuvo resultado? Y la tercera para los ponentes en general, ¿cómo se armoniza esta iniciativa de ley con la ley general de educación? Esa es ya la ley. Entonces, nada más tienen estas dos las que quedan en el tintero. Entonces, ¿cómo se van a instrumentar los procesos de transferencia de tecnología y conocimiento de los CPIs a la sociedad? Y la específica para la doctora Liliana. Si me permiten. Adelante. Claro, habría que ver que la persona que nos pregunta qué entiende como resultados, ¿no? Porque es muy fácil argumentar que no han funcionado, si han funcionado las cosas en los términos. Si revisamos la manera en que están ahora presentadas los diferentes, organizadas temáticamente, los 26 centros públicos de investigación, yo diría que falta, por ejemplo, la H que este anteproyecto está añadiendo. Faltan las humanidades. Es decir, no quiero decir que no estemos haciendo desde los centros públicos de investigación o la Academia Mexicana, las investigadoras y los investigadores no estén especializándose en estudios de posgrado relativos a las humanidades. Por ejemplo, género, estudios de género que son muy importantes para detener desde la academia, contribuir a la transformación cultural que nos va a permitir detener los 11 feminicidios diarios, ¿no? Empezamos desde acá. Falta una muy fuerte tendencia a género, a sociología. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita podemos revisar desde la pasada propuesta. Tenemos los estudios de materiales, los estudios de ciencias exactas y los estudios de humanidades se limitan en una organización de los centros públicos de investigación, que insisto son 26, señalan solamente antropología y estudios de historia, ¿no? Y somos mucho más que eso. O sea, insisto, estudios de género, sociología, psicología social, estudios culturales, es decir, el hecho de que la H, que tanto escozor ha causado dentro de la comunidad científica, que la H esté presente en el CONACYT, CONACYT con H, porque las humanidades importan, porque ha hecho falta, porque ahorita no nos vamos a poner a definir, ni a debatir, ni a discutir qué es ciencia, ¿no? Porque tenemos que hacerlo aparte desde un marco teórico y epistémico, desde la descolonización, porque no queremos más ciencia de hombres blancos, queremos a las mujeres, rurales y a los territorios y a los distintos feminismos. Entonces, si me preguntan cuál es el resultado de cómo se organizó temáticamente la administración pasada y cuál es la diferencia de esta, bueno, empezando por la fuerza y la fortaleza de la H, de las humanidades, y una nueva organización y una armonización normativa que nos va a permitir que estos 26 centros compartan un reglamento que nos permita organizar más eficientemente los esfuerzos. Hay que entender esto, no se trata de un asunto de control, sino de organización. ¿Sí? Y entonces si me dicen resultados, bueno, habría que ver más allá de publicaciones en revistas indexadas, y más allá de puntos en SNI y de cuánta gente está en cuál nivel, habría que ver cuál ha sido el impacto. Ahorita, actualmente, desde este CONACYT, y por lo menos desde la trinchera que a mí me toca, estamos trabajando muy fuerte en los programas nacionales estratégicos de incidencia, porque queremos que el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, ¿sí?, se sustenta estas investigaciones de manera y cambien la realidad para bien de mexicanas y mexicanos,
porque la ciencia es para todos y para todas, y para no dejar a nadie atrás y a nadie afuera, lo que sí hay que dejar es este reclamo demagógico que nos impide avanzar hacia adelante en un mismo objetivo común. Gracias. Muchas gracias, doctora Falcón. Bien, yo también podría poco decir en cuanto a cuál es la diferencia entre las articulaciones que se han intentado anteriormente y las que están ahora. Bueno, las que estamos llevando a cabo ahora con la iniciativa de ley tendrán un marco jurídico muy claro y solvente, con objetivos también pertinentes que den al Sistema Nacional de Centros Públicos la fortaleza que requiere y una articulación realmente sustantiva y real. Una de las diferencias de las que estamos realizando ahora con las articulaciones, con las coordinaciones de los centros públicos del CONACYT, con no solo las coordinaciones temáticas de la administración anterior, sino también de los consorcios que se formaron con ellos, son los planes estratégicos. No hay un plan estratégico, no había un plan estratégico nacional y por lo tanto no había planes estratégicos de las coordinaciones. Se intentó simplemente catalogar según la temática de los centros en un grupo que pudiera potenciar sus habilidades, pero sin una planeación estratégica y un marco legal que les permitiera armonizarse, pues esto seguía siendo una articulación un poco más artificial que sustantiva. Bien, les voy a pedir a cada uno de los ponentes, vamos a dar un minuto para que pudieran dar una reflexión final y podamos ir cerrando las mesas. Entonces vamos a comenzar, como estábamos por orden, con la doctora Liliana Falcón Certucci, por favor. Gracias, doctor Díaz. Bueno, para no redundar, solo permítaseme agradecer una vez más la oportunidad de la presencia, la oportunidad de las palabras y decir una vez más que la idea de una normativa que articule los esfuerzos de los centros públicos de investigación no está fuera del orden común de organizar la política pública. Pugnamos una vez más porque se realice y como se establece la perspectiva de género, porque importa, porque es lo que va a cambiar, va a incidir y va a cambiar y a transformar la academia, y al transformar la academia mexicana se transforma también el país. Estamos trabajando arduamente desde las trincheras de cada quien para que se realice esfuerzos conjuntos, dirigidos, y que se reflejen en el día a día. La generación de conocimiento no puede ser solo para beneficio de una élite, debe ser para beneficio de quienes están sustentando nuestro trabajo. El CONACYT, con H, insisto, se debe a las mexicanas y a los mexicanos, nadie afuera, nadie más atrás, para todos los territorios, para todas las personas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Alfredo Ortega Rubio. Sí, muchas gracias. Yo había estado de penúltimo, pero con mucho gusto ahorita intervengo. Reiterar, el hecho de que en la iniciativa de ley el mayor porcentaje de la misma, de las páginas que tiene, esté dedicado a los centros públicos de investigación, refleja el compromiso y la importancia que para esta administración de CONACYT tienen los mismos como un brazo de ciencia y tecnología de pertinencia del Estado mexicano en favor de las comunidades más vulnerables. Es una gran oportunidad la que tenemos en nuestros centros públicos de investigación de profundizar los esfuerzos que hacemos en pro del beneficio de nuestras comunidades y de nuestro país. Muchas gracias.
Gracias, doctor José Cruz Pineda Castillo. Doctor Pineda, ¿no nos escucha? Muy bien, vamos a darle paso a la doctora, a la reflexión final de la doctora Leticia Miriam Torres Guerra. Muchas gracias, doctor Díaz. Bien, yo puedo decir de manera muy, muy general que esta iniciativa de ley o esta ley que se está analizando tiene múltiples cosas muy positivas, pero me voy a permitir decir dos o tres nada más. Una de ellas es ese enfoque tan importante que a veces no todo mundo piensa así, o sea, el enfoque de sumar las capacidades y talentos ya instalados, no solo ahorita estamos hablando de los centros públicos de investigación, sino en general del país. ¿Por qué? Porque la manera de abordar la ciencia, lo que era cotidiano, lo que era tradicional, pues era un poco más individualista. Mucha gente iba corriendo haciendo ciencia, generando artículos, y no le preocupaba muchas veces ni siquiera formar nuevos cuadros, nuevos especialistas, nuevos talentos, porque realmente eso es lo más importante, que a través de la ciencia formes el nuevo talento, pero también que sumes las capacidades ya instaladas en tu institución y con otras instituciones, y el enfoque tan importante para poder resolver los problemas que nos atañen en nuestro país. Yo creo que ningún mexicano va a poder decir que esto es malo, al contrario, va a tener que aplaudir este nuevo enfoque que muchos de nosotros como investigadores, tengo casi 40 años en la ciencia, pues yo soñaba con eso y aunque lo hice desde mi trinchera de manera pequeñita, siempre trabajando en equipo y enfocándote para poder dar una aportación que viniera bien a la sociedad, ahora que se intenta hacer de manera nacional, pues claro que lo aplaudo, efectivamente. Y la suma de los otros saberes que estuvimos hablando hace un rato, no todo es directamente la generación del conocimiento para un artículo, hay muchas otras cosas en las que tenemos que enfocarnos y primero voltear a ver a las comunidades más necesitadas. Tenemos una obligación, nosotros los investigadores científicos, con nuestro país, con nuestro pueblo, porque hemos sido muy privilegiados de estar en estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Torres. La reflexión final del doctor Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez. Bien, gracias, Alejandro. Yo solamente quiero comentar dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la conexión transversal que permite esta nueva iniciativa, es decir, conectar entre diferentes disciplinas, algunas de ellas incluso con una fuerte relación en el ámbito humano y social, no solamente la ciencia y la tecnología integrada de forma, digamos, desconectada de la sociedad, sino conectada con la sociedad. Y otro aspecto muy importante que yo creo que es necesario resaltar es también la conexión desde la ciencia básica de frontera con el desarrollo tecnológico, la ingeniería y la innovación. Yo creo que esos elementos son muy importantes. La transversalidad multidisciplinaria y social y la conexión desde la ciencia básica hasta la ciencia aplicada para resolver problemas. Unos problemas, digamos, de orden urgente y otros problemas con una visión a futuro, porque vamos a tener que seguir haciendo ciencia básica pensando en el futuro, pensando al corto, al mediano y al largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Edmundo. Y bueno, los doctores José Pineda y Víctor Espinosa se tuvieron que retirar. Entonces, vamos, le gustaría dar la palabra al diputado Alberto Villa Villegas, si nos acompaña todavía, para que también nos dé unas palabras de cierre. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a formar parte de esta actividad y decirles que de la Cámara de Diputados están muy comprometidos a escuchar a todas y a todos. Este ejercicio que se hace el día de hoy yo creo que es muy importante para seguir sacando a ley, esta ley que hoy estamos trabajando y que igual que mi compañera Tania me ha tocado vivir y ver desde la legislatura pasada. Felicitarlos por todas sus aportaciones
y estar aquí a la orden, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Villa Villegas. Es un honor para nosotros tenerlo también compartiendo estas reflexiones con nosotros. La diputada Flora Tania Cruz Santos también, si todavía se encuentra conectada, si nos puede también dar sus palabras de cierre. Bien, parece que ya no se encuentra conectada la diputada Tania Cruz Santos. No, muy bien. Muy bien. Pues con eso entonces pues finalizaríamos esta ronda de reflexiones, de análisis de la iniciativa de ley en el título del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación y los Centros Públicos de Investigación. No me queda más que agradecer a los ponentes su tiempo, su disposición, a los diputados que nos han acompañado también al día de hoy y por supuesto a toda la comunidad que es quien forma las instituciones de los centros públicos de investigación. Tengan la seguridad de que la iniciativa de ley busca fortalecer y consolidar los centros públicos de investigación y su articulación como un sistema nacional en beneficio del país y sin detrimento de ninguno de los derechos de las comunidades y los trabajadores que formamos esta gran institución que son los centros públicos de investigación de este país y que el apellido de público tiene una responsabilidad que nos debe dar una identidad muy clara, muy propia y de orgullo para todos nosotros. Le regreso la palabra maestra Sandra Arcos. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Díaz, por este mensaje, estas palabras y, por supuesto, a quienes nos acompañaron en las redes sociales del CONACYT. Tenemos el recopilado de sus preguntas que les hacemos llegar a las y los ponentes de este día. Y, por supuesto, les invitamos también a quienes nos acompañaron aquí de manera virtual. Checar el chat, estuvo muy intenso, tuvimos muchísimas participaciones. Les agradecemos mucho a todas y a todos. Les invitamos a seguir las actividades del CONACYT, sobre todo en la discusión de esta iniciativa de ley general que mantendremos durante las siguientes semanas. Muy buenas tardes a todas y a todos.